¿cuántos de ustedes han escuchado que alguien pregunta qué, como pollitos, cuando se escucha el nombre incubadora de empresas? Poco, ¿cierto? O nada. Levante la mano si alguien ha escuchado decir esa analogía. Uno. Ya cambió, ¿cierto? Es más, ahora ya ni incubadoras les llaman. ¿Cómo les llaman ahora? Aceleradoras. O sea, lo tienen que hacer rapidito. Lo mismo, pero rápido, ¿cierto? Bien. Entonces, efectivamente, el proyecto de incubadora de empresas, que se llamaba Incubaude, como el mundo no estaba preparado, el Perú, Piura, ni siquiera Lima, porque la Católica también tenía los mismos problemas, no había masa crítica. Se consiguieron fondos, se presentó un proyecto y tenía dos partes ese gran proyecto. Por un lado, fortalecer las capacidades de la universidad y sus aliados, porque no era solo la universidad, sino la ciudad de Piura. La intención era que sirva a la ciudad de Piura. Entonces, por un lado se fortalecían todos los entes que participaban y que iban a brindar ese acompañamiento, la incubación propiamente dicha, y por otro lado tenía que fomentarse el espíritu emprendedor. Entonces, lo primero, digamos que fue más fácil porque se capacitó a la gente, se adecuaron los ambientes, se diseñaron los ambientes de acuerdo a los procesos que se tenían que dar, y luego las empresas deseadas no llegaban porque no estaba preparado el mundo todavía en el Perú para pensar en que los jóvenes todavía en edad de universidad podían ser empresarios, porque en esa época aún pensaban en que al terminar iban a trabajar en el Banco de Crédito, en Yanacocha o en Petroperú, y los que creaban empresas eran los que no conseguían trabajo, así que no les quedaba otra que crear su empresa. Entonces, cuando los papás se juntaban, y tu hijito, mi hijito tiene el Banco de Crédito, y tu hijito, Petroperú, y tu hijito, ha creado su empresa. En cambio ahora, cuando dicen mi hijito, emprendedor, ¿cierto? ¿Qué hacen? El mundo ya cambió. Bueno, entonces en esa época la incubadora se decantó por la parte académica y lo necesario, y fue lo que se hizo, crear espíritu emprendedor. Poner un curso ya en la currícula en el 2006, 2005 más o menos, de la currícula de ingeniería, para que en el último ciclo los alumnos ya de ingeniería piensen en formar empresa. En fin, y cuando Proinnovate, donde trabajo actualmente, puso dinero para dinamizar el sistema emprendedor, entonces esa incubadora y todas las otras recién despegaron. Ahora la incubadora de la Universidad de Piura ya incuba, ya tiene empresas interesantes de base tecnológica y se llama, ¿saben cómo se llama? ¿Verdad? ¿No es tan famosa? Ya. Bueno, CapUDEP se llama. Y cuando empezó el proyecto se llamaba IncubaUDEP. De hecho, el logo era un niñito. No fue un diseñador profesional, fue uno de los muchachos que sabía usar la computadora. Bien bonito. IncubaUDEP. En fin. Así que estoy en el mundito del emprendimiento, de los proyectos, de innovación, desde esa época, y he estado en los tres lados: en el lado de la academia, como les acabo de contar, en el lado de la empresa, como ejecutor de proyectos, y ahora estoy del lado de el que da la plata. Bueno, el empresario también pone su parte, pero estoy del lado del gobierno como ente cofinanciador. Ya, entonces, ese soy yo. Y ahora, va a ser bien difícil que cada uno diga su nombre y quién es, ¿cierto? Pero, ¿ya saben quiénes son los que cumplen años el mismo día? ¿Se conocen entre ustedes? ¿Quiénes son los que cumplen años el mismo día? No hoy, porque no estoy seguro si es hoy. ¿No saben? ¿Quiénes cumplen en enero? Date la mano, porque sí. Rápido. Día. Y canten el día, toque a ver. 7.
24, 31, 5 de enero, 15, 11, 29, ya, febrero. Ya, canten el día. 2, 1, 22, 12. Ya, marzo. 30, 30, 7, 2, 25. ¿Y quién me dijo 25? ¿Son gemelos? ¿Mellizos? ¿Sí? ¿Son mellizos, en serio? ¿No? ¿Son familia? ¿Nada? ¿Se conocían? ¿No? Pero yo ya sabía que cumplían el mismo día. Bien. Ah, eso sirve para romper el hielo. ¿Saben cómo lo sé? ¿Ah? Por la lista, bien. Va por la tecnología. Bien. Es una alternativa. Porque se ha registrado. Otra. Por la observación. Gracias por cumplir mi capacidad de jugar. Otra. Exacto, porque soy ingeniero. Hay un 99.97% que con la cantidad de personas, sí, exacto, con la cantidad de personas que haya visto en el salón, al menos dos cumplan el mismo día. ¿Sí? Ya, entonces. Normalmente pueden hacer una apuesta y la ganan. ¿Ya? Yo gané en marzo, ¿no? En febrero. Marzo. Marzo quedaba abril, mayo, junio, julio. En fin, ya está. Ya sé, ya sabemos todos que al menos hay dos personas que cumplen el mismo año, ya no voy a ir preguntando. Pero por lo menos hemos roto el hielo y ya nos hemos divertido. Ah, pero sí me interesa saber quiénes son, de dónde provienen, porque en función de eso también puedo adecuar mi discurso. No los voy a aburrir si ya saben de lo que voy a hablar. Y si no saben, pues entonces les cuento. A ver, levanten la mano los que vienen de empresas. Pero sí, bien, sin miedo. La mayoría. Los que vienen, los que no vienen de empresa, los que son alumnos universitarios. Uno. Qué bueno. Felicitaciones. Bienvenida. Tú vas a aprender más que tu hijo. Porque vas a aprender de las experiencias de ellos. Ya. Y los demás que no son de empresa, ¿qué son? ¿Dependientes? ¿Trabajan de modo dependiente? ¿Son emprendedores? Ya, ok. Ok, pero entonces no tienen la empresa. O trabajan para una y entonces sí tienen intención de presentar algún proyecto de innovación que se pudiera para la empresa donde están trabajando. O quién quiere crear la suya. Persona natural con el. Ok. Ya. Ya, ok, ok. Ahora, la siguiente pregunta que suelo hacer siempre es: ¿cuántos ya conocen? Levanten la mano los que ya conocen de ProInnovate. Levanten por favor la mano los otros, los que no, porque quiero contar. Siempre hago esta. Es un muestreo, ya les dije que yo soy ingeniero, además es una estadística también, por eso salí todos los cálculos a la que no le dan la mano para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. 25 de 65. Estoy contento, porque la tasa de desconocimiento de ProInnovate es menor. Sí, es menor. Bien, entonces tengo que contarles qué es ProInnovate a los que no conocen de ProInnovate y los que ya conocen, bueno, van a tener la paciencia para que todos estemos
al mismo nivel y entendamos de lo que se trata hoy día. Como ya les dijo Vanessa, primero vamos a contarles qué hace Proinnovate, cuáles son los concursos que pueden aprovechar, cómo los pueden aprovechar, y luego les vamos a dar recomendaciones ya para que efectivamente de esa intención vayan a la actuación. ¿Ok? Entonces, ¿se ve el puntito verde? ¿El punto? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Ya. Bien, entonces, Proinnovate es un programa del Ministerio de la Producción que tiene tres objetivos. El primero es promover la innovación empresarial. Ojo que estoy diciendo innovación empresarial. No estoy diciendo solo innovación. ¿Ya? El segundo objetivo es promover el emprendimiento, pero el emprendimiento innovador. No estoy diciendo solo emprendimiento, ¿ok? Y el tercer objetivo es promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país. ¿De acuerdo? Entonces, innovación empresarial, emprendimiento innovador y el desarrollo productivo. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Apostando con el sector empresarial y con el futuro sector empresarial, los emprendedores. ¿Cómo apostamos? Con financiamiento. El gobierno pone a disposición de las empresas, de los emprendedores, recursos, dinero líquido, en calidad de no reembolsable, que sirva para que ejecuten aquellos proyectos de innovación empresarial, aquellos proyectos de emprendimiento innovador y aquellos proyectos de desarrollo productivo. ¿Bien? La característica más interesante para los empresarios es esta que dice aquí, no reembolsables. ¿Ok? Por eso, como es no reembolsable, es una evidencia de que el gobierno se moja, apuesta por ustedes. Pero eso significa que ustedes tienen que dar la talla, ¿de acuerdo? Y querer usar bien los fondos, querer lograr los objetivos, porque si las empresas y el sector empresarial crece, crecen los dueños, crecen los trabajadores, crecen las familias de los trabajadores, se pagan más impuestos, por lo tanto el país crece. Entonces, el que se le otorgue dinero de modo no reembolsable a las empresas podría parecer una cosa un poco extraña, incluso utópica, pero es una realidad. Y por otro lado, podría parecer una cosa un poco alejada de los objetivos del Estado. ¿Por qué le van a dar dinero a una empresa con un RUT específico y no a la otra? ¿Verdad? ¿Dónde está el amaño? ¿Cierto? ¿Dónde está el truco y el conversado fuera de cámaras? Pues no hay. No hay, porque aunque no lo parezca, esta es una de las formas en que el gobierno cumple su rol de gobierno. ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Me pueden decir una palabra o dos? ¿O tres? El rol del gobierno es el bienestar de los peruanos en este caso, porque estamos en el gobierno. ¿Cierto? ¿Qué significa ahora bienestar? Ya, ok, ahí lo podemos desmenuzar, pero lo que conversamos ahorita, que si las empresas crecen, que crecen dueños, que crecen los trabajadores, que crecen sus familias, que eso significa el bienestar del Perú, ¿cierto? De los peruanos. ¿Okay? Entonces, esta es una manera, por lo tanto, el Perú tiene implementado una política de innovación. ¿Listo? Y entonces, para ustedes, empresarios, es el momento de innovar y crecer con los fondos que tiene Proinnovate. Ya también estamos más tecnológicos y en lugar de poner el enlace para que lo digiten en la web, con su teléfono ahí pónganle y vayan a ver el calendario. Si no, escriban ahí está la dirección. Bien, cuando vean el calendario van a ver bastantes concursos. Pero no se crean que son todos los concursos que maneja Proinnovate. Tenemos más. Lo que pasa es que no funcionamos con ventanilla abierta donde todos los concursos estén siempre abiertos. Tienen periodos donde se lanza la convocatoria, se cierra, se sacan concursos nuevos, ¿sí? Hay otros concursos que su siguiente versión
se saca después de un concurso nuevo. Entonces, los invito de una vez a que se conecten a todas las redes sociales, al Facebook, le den like, al Instagram, que los sigan, a LinkedIn, que crean seguir también, para que se enteren de todas las actividades y los lanzamientos, no solo del concurso, sino también de talleres como estos. ¿Cómo se enteraron de esta actividad? Bueno, pues. Ah, ya están conectados en las redes sociales, ya. Entonces este mensaje sirve para los que no han venido. Y ahí les cuentan. Por la municipalidad, también la municipalidad hace bastantes actividades para. Ya, entonces, voy a ir y visitar. Laura. Muy bien. Ya, entonces, a ver, vamos a probar si funciona la idea de Hamilton. ¿Qué tal ahí? ¿Está bien, no? Sí. Ya listo. Bien, seguimos entonces. Mencionamos al sistema de innovación y al sistema de emprendimiento. Todos tienen el concepto de sistema, así como el sistema digestivo que nos enseñaban en el colegio, donde cada parte tenía su tarea, pero en conjunto apuntaban a un objetivo más grande, ¿cierto? Listo, entonces el mismo concepto para el sistema de emprendimiento y el sistema de innovación, que de hecho tienen partes comunes. ¿Quiénes creen que son los elementos del sistema de innovación? A ver, suelten ideas. Hablen nomás de frente. La academia. La academia, las universidades, centros de investigación, institutos. Empresas. Empresas. El Estado, pero el Estado es bien grande. ¿Qué es del Estado? Los gobiernos regionales. La SUNAT. INDECOPI. INACAL. ¿Por qué INACAL? ¿Qué tiene que ver con innovación INACAL? ¿Cierto? Normas. Entonces, todos los que hacen un papel a favor, o no tanto, de la innovación, forman parte de ese sistema, porque todo ese tejido, toda esa red. Y se habla de red porque interactúan, ¿cierto? De hecho, ustedes están interactuando aquí con la incubadora de empresas de la Universidad del Pacífico y con ProInnovate, ¿cierto? Entonces, estamos moviendo este sistema, sí. Y para los que recién se enteran de ProInnovate, les contamos que acaban de hacer más grande ese sistema. Hay más nodos gracias a que ustedes han venido, ¿sí? Bien. En fin, entonces, esos sistemas están formados no solo por empresas, sino por otros entes. ¿Los diarios, los medios de comunicación formarán parte del sistema? Sí. Claro que sí, ¿cierto? Comunican, difunden. Bien, entonces, el Ministerio de la Producción, ProInnovate, a través de ProInnovate, quiere atender a ese ecosistema, a ese sistema. Bueno, yo prefiero no usar la palabra ecosistema, porque ahora todo le dicen ecosistema. Tenemos proyectos que van a ser una plataforma grande de software, el ecosistema de tal cosa. Mira, quiere llamarlo ecosistema estudio. Yo no le hubiera puesto ese nombre, no es mío, pues. Entonces, el sistema de innovación y el sistema de emprendimiento, como son nuestros objetivos, nos ha llevado a organizar la cantidad de concursos, como ya les dije que teníamos bastantes, en cuatro grupos. Los concursos para promover la innovación, para promover el emprendimiento, para promover el desarrollo productivo, que eran los tres objetivos grandes, ¿se acuerdan? Y para el resto de instituciones del ecosistema. ¿Por qué el resto? ¿Quiénes son las que innovan? Las empresas, las universidades innovan, el desarrollo tecnológico.
Pero las universidades no venden. Ah, proveen a las empresas y las empresas llevan al mercado. Entonces las empresas finalmente innovan. Entonces, el concurso de, o los concursos de innovación dirigidos a las empresas, que son las que innovan. El concurso de emprendimiento, que está dirigido a emprendedores. Ahora, ¿quiénes son los emprendedores? Las personas son las emprendedoras, ¿cierto? Ahora, de acuerdo al concepto de emprendedor que manejamos, aquí hay una salvedad que de una vez se las cuento. En rigor, el emprendedor es la persona que está buscando validar un modelo de negocio y todavía no tiene la empresa hecha realidad. Ese es el emprendedor. Cuando ya tiene la empresa, ¿qué es? Empresario, ¿cierto? Ok, en rigor. Sin embargo, aún cuando la empresa, o durante los 5 primeros años de la empresa, en el Perú la consideramos como emprendimiento. ¿Ok? Entonces, no solo es el emprendimiento lo que está previo a formarse la empresa, sino la empresa durante los 5 primeros años. ¿Ok? En Corea son 7. Bueno, entonces aquí atendemos a los emprendedores, pero también a las incubadoras de empresa, a las aceleradoras de empresa, incluso hemos ayudado a formar redes de ángeles inversionistas. ¿Saben qué es una red de ángel inversionista? ¿Les suena el nombre ángel inversionista? Es bastante obvio cuando uno lo escucha, aunque sea la primera vez, ¿cierto? Es un angelito, un bueno, se cayó del cielo e invierte, entonces ya está. Concepto. Ya no van a pagar. Estamos tranquilos. Y es más, podría haber sido el mío. Me hubieran gritado a mí. Ya, a ver. El portafolio de concursos para desarrollo productivo está diseñado para que las empresas presenten proyectos que no necesariamente son de innovación, porque valgan verdades, en el Perú no todas las empresas deberían pensar en innovación si es que primero no han cerrado algunas brechas de gestión o técnicas. Entonces, no pueden pensar en innovación porque primero tienen que pensar en competir a tono de su sector, ¿cierto? Entonces tenemos ahí algunos concursos que se van a lanzar. Y para el resto de instituciones del ecosistema, ahí está. Sí he mencionado a los emprendedores como personas, como empresas jóvenes, innovación a las empresas y el desarrollo productivo a las empresas. En el otro portafolio, ¿quiénes están? El resto. ¿Quién fue el resto? El gobierno, las universidades, las personas, los periodistas, los abogados que asesoran en propiedad intelectual, los ingenieros que brindan algún servicio de diseño tecnológico, ¿cierto? Todo el mundo, todo el resto, ¿ok? Y de hecho, si se fijan en el calendario, ahorita hay unas becas para que aprendan a programar, becas de código. ¿Sí? Natalia está programado, por favor. Estén atentos, esténse atentos. Yo tampoco sé cuándo lo van a lanzar, pero por lo menos si estamos conectados a las redes sociales, ahí nos llegará la notificación y nos enterará. Listo, entonces, ya entendieron qué es Proinnovate y cómo funciona, ¿cierto? Hay un paquete de concursos que, si lo ven en el calendario, van a ver 5 subconjuntos y yo les he hablado de 4. El quinto es un paquete de concursos que tiene concursos de los 4 portafolios que ya les mencioné, pero explícitamente dirigidos a que los proyectos, además de buscar una mejora al desempeño empresarial, propongan también una mejora al planeta. ¿De acuerdo?
mayor o menor, pero una mejora al planeta. Es decir, que se enfoquen en mitigar algún efecto del cambio climático o en adaptar a la empresa y a su entorno a algún efecto del cambio climático. ¿De acuerdo? Y de hecho, ProInnovate, que existe desde 2007, en toda la vida que lleva recibiendo proyectos, siempre ha asignado un puntaje en la evaluación a los proyectos que mayor impacto ambiental prometen. ¿De acuerdo? Pero ahora, si postulan a ese grupo de concursos, no será un impacto ambiental un colateral, más bien tendrá que ser uno de los objetivos centrales del proyecto. ¿Okay? Digamos que es algo elegible. Listo, entonces, vamos a centrarnos en los concursos de innovación, del portafolio de innovación. Y del portafolio de innovación solamente vamos a hablar de estos dos, ¿ya? De innovación empresarial y de validación de la innovación. La diferencia radica aquí, aquí lo dice. Crea o mejora una solución, y aquí dice prueba una solución. Si van a presentarse para probar una solución, ¿qué implica? Que ya se... ¿Qué? Que ya se tiene, ¿cierto? Ya se tiene, ya listo. Y en la otra, no se tiene. Entonces, si miran la secuencia, si se fijan en el ciclo de vida de una innovación, primero se parte de una idea, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde salió la idea? Ya ahí hay otro discurso. Pero una vez que se tiene la idea, esa idea hay que llevarla a la realidad, hay que convertirla en un primer prototipo, ¿cierto? En función hay que resolver el riesgo técnico. Entonces, esa etapa es la que se cubre en el concurso de innovación empresarial. ¿De acuerdo? Y una vez que ya se tiene el prototipo, ya se tiene el producto, se valida técnica y comercialmente, buscando saber si es que a los clientes a los que pensábamos atender realmente los atiende y si tiene, como tanto, aceptación en el mercado. En otras palabras, alta probabilidad, tenemos las probabilidades, de convertirse en negocio. ¿Ok? ¿Sí? Listo, entonces, es como que vamos cerrando el camino. ¿Sí? Bien. Vamos adelantando algunos conceptos. Me imagino que muchos de ustedes, no les llegué a preguntar, ¿quiénes han hecho algún curso de formulación de proyectos? De lo que sea. Levanten la mano, sí. Ya. Menos de la mitad, como la tercera parte. Entonces, ya voy a poner a todos a tono. Entonces, ¿quiénes han llevado cursos de innovación? 1, 2, 3, 4, 5, ya como un tercio. Entonces, para que todos hablemos de lo mismo, de hecho todos hemos googleado por lo menos alguna vez algo de innovación, todos los que estamos presentes, si no, no estuviéramos acá, ¿cierto? Entonces, ¿se habrán dado cuenta que en internet hay tantos conceptos de innovación? Y un montón son correctos. Pero Innovate, uno de los que acepta es este de aquí. Una innovación es un producto o proceso nuevo, significativamente mejorado, ¿sí? Y cuando hablamos de producto, ojo aquí, ¿ya? Podemos estar hablando de un bien tangible, como este micro, como la silla, la computadora o este puntero láser, ¿sí? Un bien tangible o un servicio, como el servicio educativo que se brinda en esta universidad, o un servicio médico. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de producto, puede ser tangible, intangible, y si nos ponemos rigurosos, en la vida real no hay nada que sea 100% tangible y no hay nada que sea 100% intangible, ¿cierto? Porque hasta el médico usa un lapicero para escribir la receta, y si no usa lapicero y está modernizado, usa una computadora, que es totalmente tangible, ¿verdad? Bien, entonces,
innovación es un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado, o combinación de ambos, claro que sí, que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que ha sido introducido al mercado. Si es que estamos hablando de productos, se introduce al mercado. Si estamos hablando de proceso, se usa en la empresa. Entonces, ¿qué se está usando en la empresa? Es un concepto que recogemos del manual de Oslo, de la cuarta edición de 2018. Si tienen acceso a revisar, y por curiosidad les dejo la tareita, busquen en la tercera versión, la segunda y la primera, vean que el mismo manual de Oslo, ¿saben qué es Oslo, no? Es la capital de Noruega. Entonces ahí se reunieron gente de la OSB, y como se trata de medir en los países el efecto de las políticas de innovación, dijeron, bueno, hay que estandarizar, porque si luego dices que tú inviertes el 5% de tu PBI en innovación, pero si lo miro con mi lupa, con mi patrón de medida, es el 1% nada más, entonces hay que ponernos de acuerdo. Tiene lógica, ¿cierto? Sí, lo que estamos haciendo ahorita, nos vamos a poner de acuerdo en qué es para nosotros innovación, qué no es, ¿sí? Porque como la idea es que ustedes presenten sus proyectos, tienen que poder decir si su propuesta es o no una innovación, ¿sí? Pero les acabo de dejar la tarea de que busquen en las otras ediciones y vean que el concepto ha ido variando, porque realmente el tema de innovación aún no ha terminado de desarrollarse. Así que todos los académicos andamos actualizando y cambiando a la luz de los adelantos que hay en el mundo, los conceptos, como en todo, ¿sí? La física cambió, primero era Newton, luego llegó Einstein, y así con todas las ciencias, ¿verdad? ¿Sí? Después decían que Plutón era planeta cuando yo era chiquito, y a ustedes ya les han dicho que Plutón no era planeta, ¿cierto? Entonces había que cambiar la canción de Yola. No conocen a Yola, no son reina. Eso significa que el viejo soy yo. Bien, eso es innovación, y ya vamos dejando un punto bien plantado sobre el cual hablar. Pero hemos hablado también de validación. Entonces, ya también les dije que la validación técnica y la validación comercial, lo que buscaba era averiguar, sobre todo la parte técnica, si es que las funcionalidades de nuestro prototipo satisfacían las necesidades de aquellos clientes a los que hemos pensado en atender. ¿De acuerdo? Y la validación comercial busca precisamente averiguar si tenemos esa aceptación en el mercado para que esto se convierta en negocio. Porque no puede haber, de acuerdo a nuestro concepto de innovación, no puede haber una innovación disociada del mercado, del negocio. No hay. ¿Ya? Por lo tanto, cuando ustedes presenten sus proyectos, si no hay negocio, no hay plata. O sea, no hay plata del Estado. Si ustedes quieren ir de frente, ok. De hecho, los empresarios pueden decidirlo si es que están tan convencidos. A los Beatles les dijeron que no, ¿cierto? Y miren quiénes son los Beatles. A Michael Jordan le dijeron también que no. Y miren, Michael Jordan. ¿Sí? Akio Morita, que es el fundador de Sony, cuando desarrolló el Walkman, sus ingenieros de investigación y desarrollo le dijeron, no, tan loco. Dijo, sí, estoy loco, porque soy el dueño, hazlo. ¿Y quién tuvo razón? El dueño. Ya. ¿Y pudo no tener razón? Claro que pudo no tener razón, pero era el dueño. ¿Ya? Ok, entonces, igual ustedes podrían seguir para adelante y después, en 50 años, ser tan famosos como Paul McCartney, ¿cierto? Bien. Entonces, ya ustedes tienen bastante claro qué harían con su proyecto de innovación, ¿sí? Y qué harían con su proyecto de validación. ¿De acuerdo? Cuando tiene ya la validación técnica y comercial con buen resultado, con resultado auspicioso, ya lo que debería seguir es que la empresa
organice todo su paquete tecnológico. ¿Han escuchado el nombrecito paquete tecnológico? ¿Quiénes están relacionados al mundo académico? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Paquete tecnológico es un nombre que se usa en transferencia de tecnología y normalmente pensando en la transferencia de tecnología de las universidades hacia el mercado. Pero también podemos hacer algo análogo pensando en que ustedes empresas van a transferir su conocimiento traducido en su producto al mercado, ¿ok? Entonces, preparando esa transferencia, el paquete será todo el conjunto de elementos, miren cómo lo estoy diciendo, el conjunto de elementos que acompañará al prototipo, al producto, para facilitar la negociación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ejemplo, los que han ido a comprarse un auto al concesionario y los que no, también saben cómo se venden los carros, ¿cierto? Uno llega acá al concesionario, le dicen, paséate, pruébalo. ¿Qué más le dicen? Mira, acá está, 3 años de garantía, 5 años de garantía. O no sé cuántos miles de kilómetros, lo que pase primero. ¿Qué más? ¿Dónde se las enseñan? ¿De memoria? Hay una ficha, ¿cierto? Un documento, ¿cierto? La ficha técnica. ¿Qué más? El manual, ¿cierto? Las funcionalidades de manejo, en fin. Además le dicen, te metemos al club de Alta Ruta y de Harley Davidson, y entonces eres parte del mundo exclusivo, ¿cierto? Spotify también, por comprarse un carro. Eso no me convence a mí. Bueno, en fin, entonces, todo ese conjunto de elementos que acompaña en el momento de la negociación será su paquete tecnológico. Por lo tanto, para cada proyecto, su paquete tecnológico. ¿Ok? ¿Listo? Ya, anotado. Muy bien. Entonces, el primer consejo formal, porque ya les he dado varios, 3 o 4, el primer consejo aquí es leerse las bases, porque si ya saben estos conceptos, ahora, ¿qué busca el concurso? Si es el concurso de innovación empresarial, ¿qué condición debo cumplir como proponente del proyecto? Tener la IBA, tener la idea y nada más. Si elijo el concurso de validación empresarial, ¿cuál es mi requisito primordial? Tener el producto, el prototipo, ¿cierto? Ojo, a nivel de prototipo, ¿ya? Listo. Entonces, imagínense que ya desarrollaron su prototipo. Aquí la propiedad intelectual de estas fotitos que voy a poner son de Jorge Lucas, que me las ha prestado, ¿ya? Si ustedes desarrollan en su taller, en su laboratorio, su prototipo y ya funciona, díganme si ya lo pueden vender. ¿Quién compra ese robot feo? Nadie, ¿cierto? Yo no, por lo menos. Es más, todavía no sé si camina. Ya al menos abre la boca, bueno, ni la abre, pero suena, ¿cierto? Hay que probarlo. ¿Y a dónde lo están probando? Ahí mismo, ¿cierto? En el taller. Entonces hay pruebas simulando un entorno como el real, pero todavía a nivel de taller, a nivel de laboratorio, ¿verdad? Y si va bien, ¿qué sigue? A ver, vamos a probarlo a la vida real antes de escalarlo. No lo van a escalar calato, van a sacar 1000 robotitos así. No, todavía. Y a lo mejor todavía no funciona bien, porque con 2 o 3 casos con los que lo hayamos probado y vaya bien, hay que probarlo y seguramente le vamos a hacer ajustes, ¿verdad? Miren que no está igualito, le hemos hecho unos ajustes, ¿cierto? Con la validación, ¿cierto? Lo llevamos a campo, hacemos ajustes técnicos y si finalmente los clientes nos dicen ya, me gusta, lo uso, me satisface, cubre mi necesidad, ¿qué sigue? Por fin ya pueden ir al banco, pedir el préstamo para escalar y lo venden en blanquito, en doradito, con
quiero. Sí. Sí, buena pregunta. Aquí ya hemos partido del prototipo. La parte anterior es el concurso de innovación empresarial. ¿Ok? Bien, buena pregunta. Aquí en esta figurita ya un poco más formal, vemos que la empresa está sometida, bueno, no está sometida, vive en un entorno, ¿cierto? Y al interior también tiene unos sistemas. Todas las empresas tienen un sistema de operaciones, un sistema administrativo, un sistema de mercadeo, un sistema de recursos humanos, funciones, mejor dicho. Entonces, normalmente, cuando miran hacia afuera, pueden identificar alguna oportunidad o alguna necesidad, o al interior de la empresa pueden encontrar algún problema o alguna limitación que signifique un freno hacia el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, ¿qué quieren hacer los dueños? Eliminar esas barreras. Por lo tanto, buscarán, luego de identificarlas, ¿cuántas limitantes existen en las empresas? Si vamos a una empresa de ustedes ahorita y vemos cuántas limitantes tiene, varias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál van a trabajar? Porque van a ejecutar un proyecto, nada más. La que tenga más impacto. Entonces, ya dependerá de ustedes elegir cuál es la que tiene más impacto. Y estamos hablando de priorizar, ¿cierto? Y miren que no lo he dicho yo, lo han dicho ustedes que son los empresarios. Yo no soy empresario, lo intenté. No me fue bien. Pero ahora ya cuando uno dice que fracasó en un intento de emprendimiento, ya lo aplaude, ¿cierto? Antes daba vergüenza decir, no, me fue mal. Y ahora ya lo cuento. Bien, entonces, ese problema que nos impacta más, que nos limita más, ¿de cuántas maneras podremos solucionarlo? De muchas. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir la mejor. Entonces, hay que elegir la limitante principal, que puede ser un problema o una oportunidad o una necesidad, ¿cierto? Priorizamos, elegimos y nos centramos. Ahora, la que vayamos a resolver también tiene muchas maneras de resolverse. Y entonces hay que elegir cuál es la mejor manera, ¿cierto? Por ejemplo, si nos están pidiendo 1,000 pares de zapatos a la semana y solo podemos hacer 500, les propongo una solución. Compramos el local del costado, contratamos el doble de personas, compramos las mismas máquinas y duplicamos la empresa, por lo tanto duplicamos la capacidad de producción. ¿Resuelto el problema? ¿Cómo que no? Ya vendo 1,000, ya produzco 1,000 y me piden 1,000. ¿Ya lo resolví? Sí, absolutamente sí. ¿Pero por qué dijeron? Y con cara así, esa solución. Porque seguro hay otra más bonita. Perfecto, ¿cierto? Sí. ¿Pero es una solución o no? Entonces, esa solución con la que propone... ¿Tu nombre es? Pablo. Con la que propone Pablo y con la que propone... Me olvidé tu nombre. Hamilton, allá, como el musical tan famoso de Estados Unidos. Y ahí no me olvido. Y la que propone Hamilton y la que propone Margot. ¿Tu nombre? Jacqueline. Y la que propone Jacqueline, habrá que elegir de las cuatro propuestas de solución cuál es la mejor. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. Y entonces ese será nuestro proyecto. Ahora, ojo con el razonamiento lógico que estamos siguiendo. Hasta aquí, la forma como vamos a resolver ese limitante principal será nuestro proyecto, es nuestra idea de proyecto, ¿verdad que sí? ¿Sí? Listo. ¿En qué momento hemos dicho que es innovación? En ninguno. Sí,
Díganlo, y ninguno, porque es cierto. Entonces, no se les ocurra forzar a que su solución para presentarla al concurso de Proinnovate, de los que estamos hablando hoy día, lo ponga como si fuera innovación. Porque si no es, no es, pues, se va a notar. Si ustedes van a hacer el esfuerzo de proponerlo como si lo fuera, los evaluadores van a notar que no lo es. Yo lo notaría, y los evaluadores que saben más, lo van a notar. Es más, ustedes, si fueran evaluadores, peor. Ustedes seguro, como profesores, son más rigurosos que varios de los que estamos acá. ¿Cierto? Por eso dicen, no, mejor yo no me meto en eso. Pobrecito los alumnos. O pobrecito el profesor. Bueno. Pero sí, les garantizo que si ustedes se ponen en los zapatos del evaluador, van a ser mucho más estrictos. Y para los fines de postulación, ese es otro consejo que les viene bien. Pónganse en los zapatos del evaluador. Porque ustedes van a ser más rigurosos y por lo tanto van a cubrir todas las posibles preguntas que se haga ese evaluador y las que no se va a hacer, que ustedes sí. ¿Ok? Listo. Bien, entonces, si esa propuesta de solución tuviese características innovadoras y todavía no hemos dicho cómo identificarlas, entonces van a pasar a ejecutar un proyecto de innovación. Repito, todavía no sabemos cómo identificar si la propuesta que traen entre manos ustedes es un proyecto de innovación, pero supongamos que ya lo es. Entonces, en primer lugar, como es un proyecto de innovación, el resultado de ese proyecto les permitirá obtener una innovación. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho de qué era una innovación? Un nuevo, significativamente mejorado producto o proceso, ¿sí? Que se diferencia de lo que ya existe en la empresa y de los competidores. Ojo, anótenlo así, grandote, resaltado. Porque si no es mejor que lo que ofrecen los competidores, ¿para qué? ¿Cierto? Eso significa que su propuesta de mejora tiene que agregar valor. Valor agregado, ¿cierto? Mientras más valor, mejor. Consejo, mientras más tecnología, mientras más conocimiento, más valor, normalmente, estadísticamente. Y también estadísticamente, mientras más conocimiento de punta, es más difícil que los copien, ¿cierto? A mí me gusta un montón el chifa y sé que a los peruanos les encanta el chifa. Puedo poner un chifa, ¿cierto? Y me va a ir bien, ¿cierto? Porque ya el segundo emprendimiento ya me va a ir bien. ¿Y qué va a pasar después de una semana en la misma cuadra? Otro chifa, ¿cierto? Todos quieren comer chifa en buena hora, pero uno de los de la cuadra abrirá otro chifa. Y entonces, ni a él le va bien, ni a mí me va bien. ¿Y cuánto se demoró en abrir el chifa? Una semana y las 3 semanas de ver cómo el mío estaba yendo. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene mucho, voy a decir, porque incluso en negocios de comida también se pueden agregar características diferentes, pero generalizando, copiar un modelo de negocio de chifa, digamos que es bastante fácil, ¿cierto? ¿Sí? Sin demeritar a los chifas, sin demeritar a los negocios de comida, que de hecho hay muchos que tienen modelos de negocios que sí los hacen innovadores. Bien. Entonces, traten de abordar sus soluciones metiendo mucha tecnología, mucho conocimiento, pero que no sea por rellenar, sino que sea natural para ejecutar la mejor solución. ¿De acuerdo? Buen punto, conocer a los clientes. ¿Qué tan importante es? Absolutamente básico. Porque si estamos hablando de llegar
al mercado en nuestro concepto de innovación, tenemos que lograr que ellos paguen. Y ellos pagan cuando les satisface algo, esa necesidad, y por lo tanto es el punto de partida. ¿Sí? Bien, bien, bien. Entonces, aquí lo que quería destacar al hablar de ese valor agregado, precisamente quien, ¿para quién es valioso eso que se ha agregado? ¿Ok? Cuando se habla de valor agregado, alguien dice que vale o que no vale. Precisamente el cliente. Ahora, nuestro proyecto, ya hablando de cómo funcionamos, únicamente puede estar a nivel de tamaño piloto, ¿ok? Para nada tamaño comercial, escalado, ¿sí? Primero porque los fondos no le van a alcanzar y segundo porque no les vamos a aprobar un proyecto que proponga ya una venta masiva, ¿ok? Listo. Entonces, hemos hablado aquí de la idea a tener el prototipo. ¿De cuál de los dos concursos de los que estamos hablando se trata? Innovación empresarial, crear la solución, ¿verdad? Pero supongan que ya la tienen, uy, perdón. Supongan que ya la tienen, ¿qué seguiría? Ir a la otra parte, a ver si el mercado lo acepta ya completo. De hecho, no significa que cuando hemos estado aquí en esta etapa, que hayamos estado de espaldas al mercado. Al contrario, cuando hemos priorizado nuestras limitantes, hemos visto hacia afuera y hemos visto hacia adentro. ¿Listo? Bien. En esta parte de aquí, a ver, buena pregunta, gracias por hacerla, ya nos estamos adelantando un poquito, pero de una vez la respondo. Y voy a terminar, les voy a proponer que terminar esta parte de los concursos, hacemos un lote de preguntas, solo preguntas, y luego continuamos. Sí, porque suelo hablar mucho y el tiempo se va a ir y los voy a tener hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Entonces, la respuesta es, esas mejoras debieran entenderlas como ajustes, ¿ok? ¿Por qué ajustes? Porque se trata de probarlo, se trata de probar al prototipo en el mercado y entonces el mercado dirá, no, lo quiero rojo, allá rojo. Porque si es un cambio, una mejora grande, ya están, es otra innovación, pues están innovando sobre el producto anterior. Y ese producto anterior fue una innovación seguro, pero sobre esa innovación ahora están planteando otra innovación. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, es bastante sutil, pero no tanto, es suficientemente claro para que uno mismo se dé cuenta si está forzando el concurso como si fuera de validación, poniendo esa cantidad de mejoras como si fueran solo ajustes, ¿ok? Otra pauta, otro consejo ahí para que lo anoten, para que puedan discriminar si sigue siendo ajustes. Los ajustes nos da idea de son menores, ¿cierto? No son tan grandes. Eso significa que del presupuesto y del tiempo del proyecto, poquito, ¿no? Entonces, si en su proyecto el 50% del tiempo se está yendo en, si su proyecto de validación lo están insumiendo en los ajustes, significa que no tenían el prototipo terminado, entonces debieron postular a innovación. Ya, bien, listo. Gracias por la pregunta. ¿La pregunta de usted? Buen día. Ya, entonces las vamos dejando para... A ver.
Okay. ¿Cómo ve usted el caso de este tipo? ¿Cómo lo veo? Yo fui usuario de Apple, así que lo comparto. De hecho, yo me cambié de BlackBerry reacio a Apple, pero me terminó gustando. Ya, y con su pregunta, de ahí ya dejamos el resto para... Tal cual. Si todos pensamos como evaluadores y nos están contando que una propuesta es innovadora, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿por qué? Entonces, ¿es innovadora porque es mejor que las otras? ¿En qué? ¿Cierto? ¿En qué? ¿En cuánto? No solamente decir, bueno, yo soy más rico. Sí, pues más rico, pero ¿cuánto? El doble de rico. 1% más rico. ¿Sí? ¿Y de dónde o qué sustento se tienen para afirmar que esas características efectivamente, primero, que no existen y que las que estamos proponiendo que son logrables y que son mejores? ¿Sí? Sí, de hecho. Ya, entonces vamos a seguir para terminar con esta primera parte y hacemos la ronda de preguntas. Ya hablaremos... y muy rápido de las características principales de cada curso. Y muy rápido porque ya les mostré el calendario, y en el calendario, cuando se posen con el puntero del mouse en cada concurso, sale la manito, le dan clic y los va a llevar a las bases donde está todo el detalle, que no tiene sentido que se los cuente porque ahí está escrito, ¿cierto? Y además, lo que yo ya les conté, digamos que es lo principal, cómo saber si van para innovación o si van para validación. Los requisitos importantes si quieren ir a innovación empresarial, donde crean la solución innovadora, es tener al menos un año de funcionamiento, haber vendido algo en 2023, miren cómo lo estoy diciendo, haber vendido algo. ¿Qué tal es, cierto? Se entiende en castellano haber vendido algo, ¿verdad? Listo. Cada producto tiene su contraparte en dinero, entonces tienen que haber declarado algo de ventas. Tienen que haber vendido más de cero. Sí, más de cero. Pero como este es un concurso dirigido para microempresas, hay un tope de ventas porque si no ya no son microempresas, ¿cierto? Pueden participar en este concurso microempresas, cooperativas agrarias y asociaciones, y pueden obtener un cofinanciamiento del gobierno de hasta 180 mil soles, que puede significar hasta el 80% del valor total del proyecto. Las preguntas las guardamos para de aquí, ¿sí? Pues no te lo olvides, anótalas, si es que tienes la memoria frágil como la mía. Entonces, si quieren postular, pueden entrar por el sitio web de Proinnovate o poner en el enlace directo, o entrar por aquí y de ahí los lleva al sitio de postulación. Este concurso cierra el 4 de junio del 2024 y las consultas que no podamos absolver hoy día porque el tiempo se va a quedar bien corto, las pueden hacer a esta bandeja de correo. Lo bueno de tener una bandeja por cada concurso es que es más fácil para quien atiende o para quienes atienden saber de qué está hablando el postulante y poder atenderlo mejor, entendiéndole mejor de lo que está preguntando. Entonces, los animo a que si tienen consultas, usen los correos
específicos en lugar de escribir a consultas@proinnovate, porque ponen la consulta y vaya uno a saber de qué concurso es. ¿Sí? El correo innovacionempresarial@proinnovate.gob.p. ¿Qué beneficios van a lograr si postulan a este y a todos los concursos de Proinnovate? Van a poder innovar. Si innovan, van a atender mejor a sus clientes, así que los van a tener más contentos, ¿cierto? Más fieles. Van a darle ese plus al modelo de negocio, por eso habíamos hablado de las limitantes, ¿cierto? Si van a tener fieles a sus clientes, incluso van a tener nuevos clientes, por lo tanto, la idea es que mejoren sus ventas, que las incrementen. Y con esos valores agregados, con ese valor agregado, con eso valioso que le han agregado gracias a su proyecto, van a tener ventajas respecto de los competidores, por lo tanto ventajas competitivas, y entonces su posición competitiva debería ser mayor, ¿cierto? Una mayor participación en el mercado, incluso ingresando nuevos mercados. ¿De acuerdo? Entonces aquí no les estamos diciendo nada nuevo, solo les estamos ordenando las ideas para que vean por qué vale la pena postular a estos fondos. ¿Sí? Bien. El proceso de selección para este concurso de innovación empresarial está diseñado en dos fases. La primera fase, donde se va a evaluar el mérito innovador y el potencial del mercado. ¿Ya? Es decir, si la propuesta tiene características que la permitan llamar innovación y si hay un negocio detrás. ¿Sí? Tenemos una evaluación externa y un comité técnico que calificará estas propuestas, y las que aprueben serán invitadas a la fase 2, donde se evaluará la calidad técnica de la propuesta y la fortaleza de las entidades participantes. A ver, para que entiendan la fortaleza de las entidades participantes y no la vean como algo trivial, lo pongo de nuevo como si ustedes fueran los dueños de la plata. Si han visto Shark Tank, ¿sí? ¿Quién no conoce Shark Tank? Levante la mano el que no conoce. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Son poquitos, pero entonces lo cuento. Ya, Shark Tank es un programa de televisión a modo reality, donde los emprendedores que no tienen plata le cuentan su idea de negocio a gente que tiene plata de sobra y le dicen, mira, lo que te sobra, dámelo y yo hago la empresa. Yo la trabajo y te conviene a ti porque tu plata crece, me conviene a mí porque mi empresa se vuelve realidad. Listo, eso es. Entonces, si ustedes fuesen aquellos empresarios con excedentes de dinero y llega un empresario o un emprendedor a decirles que tiene un gran negocio entre manos y que solo necesita un milloncito, ¿ustedes le dan la plata? ¿Qué evalúan? Lo primero es, ¿quién eres tú? No preguntan la idea. Yo no preguntaría la idea. Porque si la idea es buena, le digo, ya me ha gustado la idea, pero te propongo algo. La hacemos, pero yo pongo a mi especialista. Él se encarga, como es tu idea, ya ahí te damos trabajo y la hacemos. No, pero que mi idea. Sí, pero, en él sí confío. ¿Sí? En otras palabras, quien ejecuta la idea debe dar la talla. En el caso de los emprendedores es básico para que el dinero se le dé al emprendedor. Porque hay buenas ideas que se van a la quiebra porque los emprendedores no dieron la talla. ¿Y el caso al revés cuál es? Que ideas más o menos buenas con emprendedores que son a tope se convierten en supernegocios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, del mismo modo,
quién va a ejecutar el proyecto. Entonces, ustedes tienen que ver las personas que van a poner en el equipo técnico de su empresa, de sus socios, o los que contraten del sistema para complementar los currículums, ¿sí? Y formen un cuadro que dé la talla, ¿de acuerdo? Si no da la talla, qué bonita era la idea del proyecto, pero no pasa, ¿ok? ¿Ustedes qué fueron? Si ustedes fueran evaluadores, listo. Bien, aquí ya les vamos a pedir algunos documentos, porque siempre hay que ver la formalidad pensando ya en que hay que firmar un contrato. Ojo, se firma un contrato, por lo tanto, hay obligaciones. Entonces, no es solamente recibir el dinero y ya está. La siguiente fase, una vez que ya son admitidos, es hacer la planificación operativa del proyecto, donde ya se afina y se termina de generar el plan de actividades del proyecto ya con el total nivel de detalle, ¿sí? Y se procede a la firma del contrato. Ese es el proceso. En el concurso de validación es una sola etapa, ¿ya? Entonces, por eso hemos contado el de las dos etapas, porque el otro es todo junto. ¿Listo? Bien. Entonces, en validación también hay para asociaciones, microempresas y cooperativas agrarias, lo que pueden obtener de cofinanciamiento es de 400.000 soles como máximo, que puede significar o 50 o 60% del valor total del proyecto, dependiendo, ¿sí? Deben tener al menos 2 años de funcionamiento continuo, a diferencia del otro caso que es un año, ¿verdad? Deben haber declarado acto de ventas en 2023 hasta 742.500 para que sean considerados otro grupo de entidades. Tienen que ser personas jurídicas. Ah, en ambos casos, en los 4 concursos de los que vamos a hablar hoy, tienen que ser personas jurídicas, ¿ya? No pregunten si no lo son, si no lo son. No pregunten si es que pueden participar, porque si no son personas jurídicas, en las bases dice personas jurídicas. Y no puede haber flexibilidad porque... ¿Se escucha? Ok. Ahora, aquí está carácter productivo. Por ejemplo, las cooperativas cafetaleras que acopian o que juntan a sus productores y la cooperativa es la que vende. Entonces es una cooperativa de carácter productivo. Aquí es una asociación de carácter productivo, asociación de productores, cooperativas, ¿sí? Si tienen consultas sobre casos particulares, a ver si son o no son asociaciones o cooperativas de carácter productivo, yo les recomiendo que escriban al correo con su caso particular, sus evidencias, para que mejor nuestros abogados le respondan sin lugar a error, porque si yo le respondo, yo soy ingeniero, me puedo equivocar. ¿Ok? Listo. Les decía, ¿cuánto dan en el, o cuánto podrían obtener en el concurso de innovación empresarial? 180 mil. Aquí, ok, ya sé a cuál quieren apuntar, ¿cierto? Aquí sí, mi capacidad de leer la mente se enciende. Todos quieren validación. Ok, eso activa el riesgo de que esas mejoras al prototipo que ya tienen, no sean mejoras, pero las quieran hacer ver como si fueran mejoras, ok, que es como si fueran ajustes, cuando en realidad es un proyecto de innovación. Entonces, no lo hagan, pues, ¿ya? Yo no evalúo. Si yo evaluase, ninguna de esas pasa. Pero como no evalúo, evalúo a gente que sabe más, menos pasan. ¿Ok? Ya. Bien. Aquí se pueden asociar. Y si se asocian, la lógica de ejecutar un proyecto solito en comparación a ejecutar un proyecto con alguien más nos permite intuir que si lo hacemos junto con alguien,
el proyecto puede ser un poco más grande, puede ser más potente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Ya, ok. Entonces, el gobierno promueve que los proyectos tengan más envergadura, por obvias razones, porque nos ayuda a lograr más rápido el objetivo del Estado, ¿cierto? El sector empresarial va a crecer más, el proyecto va a tener más impacto, van a vender aún más, van a llegar a un mercado mucho más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo promovemos? ¿Cómo lo promovemos? Dándoles un porcentaje mayor del valor total del proyecto. Eso genera el otro riesgo de buscar las asociaciones para que me financien más. ¿Cómo se buscan las asociaciones? ¿Cuál fue la razón que les dije hace un rato? ¿Por qué se van a juntar con alguien? Porque somos complementarios. A él le interesa el resultado del proyecto, a mí también me interesa. Él sabe una cosa, yo sé otra cosa. Las dos cosas juntas permiten realizar esa innovación. Así sí, si es figurativo, y ustedes son los evaluadores, ¿se dan cuenta? Sí, claro. Hay muchas maneras de darse cuenta. Muchas, muchas, muchas. Entonces, tienen que buscar una asociación fuerte. Por eso les había dicho que este tema no era trivial. Porque como hay ciertos riesgos, no deberían serlo, pero como los hay. Bien, tenemos el concurso de innovación empresarial para cambio climático. La misma lógica, ¿sí? Partir de una idea, llegar a un prototipo, con el agregado de que la solución buscada, además de proponer agregar valor a la empresa, deberá buscar lo que habíamos dicho hace rato también, adaptarse a alguno o algunos efectos del cambio climático o a mitigar alguno o alguno de los efectos del cambio climático. ¿De acuerdo? Buscarlo deliberadamente, no como un colateral. ¿Sí? En todos los concursos, siempre les hemos dado un puntaje mientras más impactos ambientales positivos hayan. Ahora el puntaje es mucho más, pero incluso más es esa exigencia, es elegible el proyecto que tiene ese impacto. El que no lo tiene, pues puede postular el otro concurso, pero este no. ¿Ok? Listo. Aquí las propuestas se pueden presentar hasta el 11 de junio. ¿Ok? El consejo ya absolutamente práctico que les doy aquí es que a pesar de que ProInnovate todos los años invierte en aumentar la capacidad de sus servidores internos y externos, porque en todos los concursos el último día, la última hora, en el último segundo se cuelga, entonces como se cuelga, para el siguiente concurso más capacidad. ¿Pero qué resulta? ¿Cómo se llama el que va por el Zanjón? ¿El Metropolitano? El Metropolitano es el tren. El Metropolitano, ¿no? El Metropolitano está saturado a los dos días que empezó a funcionar, ¿cierto? ¿De qué piedra salió la gente? Porque cuando hicieron el diseño, lo han hecho ingenieros, y no cualquier ingeniero. Han hecho sus cálculos, sus simulaciones, y diseñaron la capacidad. O sea, claro que ha sido un trabajo bien pensado, con herramientas de computadora para hacer simulaciones potentes, modelamientos, y poder diseñar la capacidad. Pero, oh magia, los dos días colapsa. Y al igualito nos pasa a nosotros. El siguiente concurso, otra vez estamos con lo mismo. ¿De dónde salen emprendedores, empresarios? Gracias a Dios salen. En este caso sí estamos contentos. Pero como de todas maneras se va a saturar el sistema al último día, última hora, último segundo, ¿sugerencia? Ya saben, ¿cierto? No esperen hasta el último. Y en el Perú, somos famosos por eso. Deberíamos no serlo.
El concurso de validación de la innovación tiene el mismo enfoque que el mismo diseño conceptual que el de validación normal, pero al igual que el de innovación empresarial dirigido al cambio climático, este también. La solución no solo debe buscar mejorar la competitividad, la productividad de la empresa, sino también mitigar algunos de los efectos del cambio ambiental o adaptar a la empresa y a su entorno a alguno de los efectos del cambio climático. ¿Ok? Listo. Problema. Bueno, ahora las propuestas deben estar alineadas a estos enfoques de acción climática. No. Energías limpias, pesca resiliente, economía circular, bosques y agricultura sostenibles, bienestar resiliente y edificaciones sostenibles. Bien, gracias por preguntar. Listo, pero la lógica es la misma, ¿de acuerdo? Solo que van a tener cuidado en que cuando plantean los objetivos, en sus objetivos deliberadamente deben decir cuál es su enfoque de acción climática, qué van a mitigar, a qué se van a adaptar, cómo lo van a hacer. Ya dijimos que todos los proyectos se presentan en nuestro sistema en línea, no hay nada que se presente en papel, bueno, sí. Cuando se ejecute el proyecto, sí, porque van a tener que presentar una carta fianza y esta tiene que ingresar físicamente porque es un título valor. Ya, pero el resto de documentos se podría presentar digitalmente, incluso el contrato si tiene firma digital, en los convenios con sus socios si tiene firma digital, pero para la postulación todo por el sistema en línea. Si tienen que escanear algún documento en la parte de requisitos legales, todo es en archivo digital, ¿ok? Nada en papel, porque desde hace bastantes años, unos 3 o 4 años antes de la pandemia, Proinnovate ya había implementado su política de cero papel, que no tenemos cero papel, pero tenemos bien poquito, ¿ya? Bien, entonces, esta secuencia de postulación no solo sirve para estos dos concursos, en general sirve para todos los concursos de los que ya hemos conversado algo. Tienen que entrar a la página web, buscan la información general de los concursos, que descarguen las bases y las lean. Mi profesora del curso de proyectos en la maestría, lo primero que nos dijo fue estudien las bases, no nos dijo léanlas. Y queda clara la diferencia, ¿cierto? Entonces yo también cuando me piden que dé consejos, yo digo estudien las bases, porque ella tenía razón. Que revisen y descarguen el manual de postulación, de hecho ya están junto con las bases los manuales de postulación que nos van a guiar para cómo usar el sistema para llenar el formulario. No es una guía de formulación de proyectos, es una guía de cómo usar nuestro sistema en línea para postular, ¿ya? Van a tener que seleccionar el botón de postular, van a elegir el concurso, pueden participar en charlas o talleres del concurso al que quieren postular, como este que estamos haciendo ahorita, y luego que envíen su formulario, deberían recibir un correo con la confirmación de que el envío fue satisfactorio. ¿Sí? Así que nada del otro mundo, todo absolutamente lógico, seguimos. Entonces, ¿cómo van a identificar ahora sí qué proyecto van a postular al Proinnovate? Vamos a centrarnos en los de innovación, ¿ya? Primero, habían quienes no habían llevado cursos de proyectos, ¿cierto? Levanten de nuevo la mano. 4. El resto se ha llevado algún curso de proyectos alguna vez. Ya, entonces para los que no han llevado, ahí hay una definición de proyecto que es súper fácil y que está propuesta por la entidad, que no es peruana, que tiene más prestigio en agrupar
y difundir las mejores prácticas de gestión de proyectos, en general, de gestión de proyectos, estoy hablando, no estoy hablando de innovación. Ya es el PMI y la guía se llama el PMBOK. Entonces, el Project Management Institute, el PMI, dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Con ese concepto queda bastante clarito, ¿cierto? Porque temporal significa que hice ahí, termina. Algo único, no más explicación, ¿cierto? Producto, servicio o resultado único. Ya hemos hablado de que la innovación nos lleva a obtener productos o procesos nuevos o significativamente mejorados. Así que, siendo conceptos distintos, porque uno es el concepto de innovación y el otro es el concepto de proyectos, tienen similitudes, ¿cierto? ¿Todos los proyectos serán proyectos de innovación? No, los del planeta Tierra no, claro que no. Construir este edificio es un proyecto de infraestructura, no es un proyecto de innovación, ¿cierto? Construir un puente. Ahora, ¿todos los de innovación serán proyectos? ¿Obtener una innovación, hacer una innovación en la empresa será un proyecto? Sí, claro, siempre. Ya, listo. A este triangulito, para los que no han llevado ningún curso de proyectos, siempre dicen que todos los proyectos tienen un punto de partida, tienen un punto de llegada, ¿sí? Por lo tanto, hay un inicio y hay un final. Para, partiendo de ese punto de inicio, llegar a ese punto final, se tienen que hacer ciertas actividades. Esas son las actividades que van a ejecutarse dentro del proyecto, ¿verdad? Si vayan aterrizando con la conversación que tuvimos hace rato, hablando de las soluciones, de la mejor solución, de que si había tecnología, si no había tecnología, finalmente hay un punto deseado al que quiero llegar. Estoy aquí, quiero llegar acá, tengo que dar ciertos pasos. Para hacer esos pasos necesito personas, necesito equipos, necesito materiales, necesito información, necesito recursos. Esos recursos cuestan, ¿cierto? Por eso Proinnovate les va a financiar la mayor cantidad del dinero que necesiten para su proyecto. Y además, la ejecución misma de esas actividades toma un tiempo. Por lo tanto, a los que no han tenido ningún curso de proyectos, les acabo de dar el curso de proyectos más rápido que van a poder tener en su vida. Ya saben formular un proyecto, en serio, y no les estoy mintiendo. Miren, está grabando todavía. No estoy mintiendo, lo reafirmo. Punto de partida, punto de llegada. El camino son actividades. Tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿cierto? Para hacer cada paso, necesito ciertos recursos que me cuestan y tengo el presupuesto del proyecto, y con esos recursos me voy a demorar cierto tiempo para cada una de las actividades. Por lo tanto, tengo un cronograma de actividades. Y listo. Ya tengo todo el proyecto, porque ese camino que se sigue para llegar a ese final deseado, a esa innovación en nuestro caso, o a ese producto en general, producto único si es cualquier proyecto, lo llamamos en el mundo de los proyectos la metodología. Entonces ya está. Con esto ya saben formular absolutamente todo un proyecto. ¿Listo? Grabado está. Me paso la grabación de él. La voy a poner en mi canal de YouTube, pues también. Así voy a hacer un video así paradito, así. Curso en formulación de proyectos en 30 segundos. Pero lo acelero, si no sale un minuto. Listo, ¿preguntas hasta aquí? Todos ya sabemos entonces qué es un proyecto. Y ahora, proyectos empresariales. ¿Recuerdan que cuando dije que Proinnovate promovía la innovación empresarial, dije que a propósito estaba usando la palabra empresarial? Bueno, aquí también ya hablamos de proyectos en general y ya saben formular cualquier proyecto, porque hasta hace 10 segundos
estamos hablando de formular proyectos, de lo que sea, ya pueden trabajar en proyectos. Ahora vamos a hablar de proyectos empresariales, y de verdad ya sabemos cómo nace un proyecto empresarial. ¿Cómo nacía? Mirándonos hacia adentro y mirando hacia afuera, pero aquí ya puse explícito. ¿Afuera qué significa? A los clientes, a los competidores, en general, a todo el entorno, cómo están las tendencias, el gobierno, la política, la tecnología. Pero yo soy un restaurante, ¿qué tengo que ver con tecnología? ¡Ah! Ahí está. Por eso en buena hora que usamos el ejemplo del chifa. Porque hasta en el negocio menos pensado, la tecnología puede ayudar. ¿Tiene que entrar a ayudar? No sé. Pero puede, sí. Si fuese la mejor solución la que los hace dar el salto más grande, pues que sea su solución. Y a lo mejor es innovación, a lo mejor no. ¿Sí? Porque ponerle un software de gestión al chifa, ¿será innovador? Nada, porque ya es cierto, ya hay programas de computadora para y programas de teléfono para gestionar un restaurante, ¿cierto? Que sea chifa, que no sea chifa, ya hay. De repente no es tan innovador, o de repente sí, no lo sé. El que proponga el proyecto, que diga por qué es mejor que lo que tienen los competidores, ¿cierto? Y ya estamos dando ideas de cómo identificar por qué ustedes son mejores, por qué tienen ese mérito innovador. Porque todavía quedaba la pregunta suelta de cómo es que somos innovadores, ¿cierto? Bien, entonces les había pedido que terminemos la parte de contar los concursos y ya me estaba yendo con la siguiente parte, no les había dado el espacio para que hagan las preguntas sobre la parte de los concursos. Luego vamos a hablar ya de cómo identificar su propuesta de innovación. Sí, a ver, acá hay una pregunta. Ya. Buenos días. Bueno, gracias por la charla. Está muy interesante. La consulta gracias. Es, ¿cómo haber un financiamiento por parte de ProInnovate? ¿Debe haber un cofinanciamiento por parte de la empresa que presenta? Sí, gracias por la pregunta. De tantas veces que contamos de qué se tratan los concursos, se me pasó explicitarlo, pero sí dije que ProInnovate les podía cofinanciar el 50% o el 60% del valor del proyecto, o en el otro concurso, hasta 80%, ¿verdad? Eso significa que, ¿quién pone la otra parte? La empresa. Ahora, le agradezco de nuevo dos veces por la pregunta, porque esa diferencia no necesariamente tienen que ponerla en dinero líquido, lo cual es aún más atractivo para la empresa. ¿Por qué razón? Porque tenemos la posibilidad, les damos la posibilidad de que una parte de esa diferencia, ese 40%, ese 50%, ese 20%, lo pongan en especias, en valorizado, en no monetario, los tres son sinónimos. ¿Sí? Aporte valorizado. ¿Cómo es ese aporte valorizado? No es dinero líquido como el que pone ProInnovate, que en la cuenta corriente que deberían abrir para ejecutar el proyecto y usarlo exclusivamente para el proyecto, nosotros, ProInnovate, vamos a depositar los aportes que vamos a pactar en ese contrato y ustedes también van a poner una parte, pero como les decía, para completar ese 20% o ese 50% o ese 40%, hay un porcentaje que lo pueden poner valorizando el tiempo de las personas de la empresa que van a dedicar su tiempo al proyecto. Como esas personas tienen un sueldo y le van a dedicar un 20%, 30% de la jornada, entonces se puede hacer la fracción, la proporción, y decir, bueno, el tiempo de este señor, como yo ya le pago su sueldo, es como si estuviera poniendo 50 mil soles al proyecto. ¿Sí? Vamos a necesitar probar con café. Yo soy productor de café, entonces vamos a poner un lote de granos de café y en lugar de comprarlo, como yo lo tengo, lo pongo a disposición del proyecto y eso vale tanto. Y es mi aporte.
¿Sí? Entonces, los aportes valorizados pueden ser el tiempo de las personas, pueden ser materiales que se pongan a disposición del proyecto, o pueden ser ambientes, infraestructura, equipos que se pongan a disposición del proyecto. ¿Sí? Entonces se valoriza y puede ayudar a completar ese 20%, ese 40%, ese 50%. Pero, ojo aquí, como es obligatorio que pongan una parte en dinero líquido, hay un tope mínimo de dinero líquido que deben poner, ¿de acuerdo? Y hay un tope máximo de aporte valorizado, no monetario, que pueden poner. O sea, no pueden poner todo en valorizado, pueden poner todo en dinero líquido si quieren, pero no puede ser que no pongan nada en dinero líquido, ¿ok? Hay un mínimo. Y la otra parte la pueden poner en no monetario, valorizado. Gracias por la pregunta. ¿Cuál es su nombre? María Lourdes. Gracias, María Lourdes. Bien, buena pregunta, señor. Sí, sí, valía la pena aclarar. ¿Cuál es tu nombre? Julio. A ver, Julio. Buenas, de todo, gracias. Quería consultarte a qué se refiere cuando hacía referencia a tecnología o conocimiento. Hacía referencia a tecnología o conocimiento. ¿Conocimiento a qué se refiere en específico? A ver. Todos tenemos conocimiento y me estaba refiriendo a que ya menos personas en el planeta tiene. ¿Sí? Normalmente asociado a las investigaciones últimas, que si se pueden aplicar a la realidad empresarial en donde nos movemos, puede significar que lo que obtengamos sea más difícil de copiar. ¿Sí? Pero aprovechando esta pregunta, insisto en que no fuercen a que su mejor solución, que no necesite conocimiento de punta para ser la mejor solución, no traten de ponerle inteligencia artificial, robótica, biotecnología, si no es necesario, ¿de acuerdo? Y sí, hablar de tecnología y hablar de conocimiento, la rueda es una tecnología, ¿cierto? Pero cuando normalmente hablamos de tecnología nos referimos a la ultimita, ¿cierto? Sí, a eso nos estamos refiriendo. Ventaja, sí, en los criterios de calificación sí se evalúa a dónde van a tener sus impactos. ¿Sí? Sí, porque de hecho el dinero del Estado nos interesa beneficiar a todo el pueblo. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Mi nombre es Daniel. María Lourdes, Julio, Hamilton, Carmela. ¿Su nombre? Abel. Daniel. Daniel, ya, Daniel. Mi pregunta iba relacionada a esto que dijo de para participar del concurso, era que la empresa tenga algún tipo de liquidez. Sí. En todo caso, ¿cómo sería para que puedan participar los emprendimientos o asociaciones con carácter social o sin fines de lucro? ¿Sociales o sin fines de lucro en este concurso? No, no, en este concurso no. A ver, ¿quién sigue? Buenos días, gracias por la charla. Al contrario. Por la paciencia, por escuchar. Mi nombre es José Luis y tal vez la pregunta que debe ser es un poquito más, digamos, a actividad de función, pero es algo que muchos empresarios me preguntan porque soy de su formación. Es la siguiente: al momento de hacer un pago por recibo por honorarios a un, digamos, experto que está en el equipo técnico, surge la necesidad de saber lo siguiente. Ese pago se hace con dinero de la empresa y dinero del Estado.
pago, por decirlo, por honorarios. ¿Cómo se declara eso ante el SUNAT? Ya, como es una consulta de ejecución, la pasamos al final. Ya. Pero sí, hay que saber rendir los gastos, porque como les habíamos dicho, hay un contrato, es dinero del Estado, hay que gastarlo bien para que esto siga funcionando. Si no, van a pensar que estamos dando dinero a las empresas para que la usen en cualquier otra cosa que no ayude a que el gobierno logre sus fines de Estado. ¿Okay? ¿Quién sigue? ¿Se escucha? Sí. ¿Ahora sí? Sí, se escucha. Ahora sí. Sí, bueno, mi pregunta era un poco específica respecto a los tipos de proyectos que son financiables. En el artículo 20 de las bases, indica que deben ser actividades relacionadas directamente con la actividad económica y operaciones que se han registrado en el código único. En el SIU. Entonces, tenía la consulta respecto a... tengo la empresa, tiene 3 SIU asociados, pero sin embargo, bueno, yo voy a la escritura y también permite actividades conexas con el objeto social. Entonces quería saber si podía estar relacionado con las actividades conexas o tiene que estar especificado del SIU. Porque, o sea, es una duda que tengo respecto a... Porque en el SIU no lo dice, pero no. En la constitución de la empresa dice actividades conexas. Ajá, sí. Buen punto. Por si haya un tema ya administrativo, legal, mejor la consulta, háganla con el caso particular, muestre las evidencias, para que ya los especialistas digan si no hay problema. Pero, en principio, con mi visión de ingeniero lógica, no lo vería, pero hay que ver la parte formal. ¿Sí? ¿Sí? Solo una más. De poner dinero que no sea realmente tangible, ¿es posible que sea incluido dentro del capital social que ya tiene la empresa o tiene que ser aparte declarado? Como parte de ese porcentaje que no tiene que ser lo que, a ver, el capital social de la empresa no es tiempo de los dueños. La infraestructura, ponerlo como infraestructura, bueno, el capital social se convierte en las personas que contrata, se convierte en los materiales que tiene, se convierte en el local que usa, se convierte en la infraestructura. Entonces, al final de cuentas, todo será capital de capital social y los financiamientos que tengan, porque cuando hacen las dos columnas de... ¿cómo le llaman? ¿De balance? ¿Sí? Tienen el capital propio y tienen los financiamientos de terceros, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en últimas, finalmente será capital social, pero expresado en tiempo de las personas que trabajan en la empresa y que van a poner su tiempo al proyecto, o materiales, o equipos, o laboratorios, o lo que sea. Un mínimo de personal para el proyecto, no, para el proyecto, cada proyecto necesitará las personas que le tocará al proyecto, con los currículos y las experiencias que cada proyecto demandará. Por aquí. Yo quería preguntarle sobre... Acá. Mi nombre es William. William. Sí. Quería preguntarle sobre el proceso de validación. Nosotros queremos validar nuestro producto en Brasil. Entonces, por ejemplo, el estudio de desempeño, el campo de prueba, estamos pensando plantearlo en ese mercado, en un nicho específico para nuestro prototipo. ¿Es posible incluir todo lo que va a demandar esto? ¿Y ya lo tienen aquí en el Perú? Sí. ¿Qué tal va? Sí, está caminando, pero esto es algo, es un nicho que hemos encontrado, una nueva funcionalidad que le podemos dar en ese mercado. Una nueva funcionalidad. Ya. Aplicación. Que sea un ajustito, un chiquito, nomás un... Sí, mínimo, mira. Ya. No veo por qué no. Así planteado, que no significa que ya está aprobado, por si acaso.
bloqueando la grabación. No podemos decirles que sus proyectos son ganadores, les decimos que por la información cortita que dan, que, y además, más de la opinión de quienes están respondiendo, postular. Perfecto. Ahora, lo que usted me dice, ¿no? Del tema si está aprobado en Perú, para sustentar la validación, digamos, dentro del formulario, debemos, digamos, señalar que hemos hecho pequeñas pruebas en este mercado de esa potencial funcionalidad en este otro mercado, o simplemente nos lanzamos nomás a explicar lo que pretendemos hacer ahí. A ver, si a ti te estuvieran pidiendo el dinero, ¿preferirías que ya algo hayan planteado en Brasil, que algo conozcan de Brasil, o que recién vayan a la ciega a Brasil? Pero lo podemos hacer ahora es hacerlo en Perú, proyectarlo. Sí, claro. Pero digamos no tendríamos la opción de plantear algo que sirva. Entonces, ¿por qué dice Brasil y no Alemania? ¿Alguna razón habrá? Entonces esa es la información, pues. ¿Por qué Brasil? Ustedes sí. Perfecto, muchas gracias. Hola, aquí. Buenos días. Mi nombre es Luciana y mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber, en caso de que yo quisiera postular a ambos concursos a la vez, tengo entendido que la base dice que puedes hacerlo, pero tendrías que elegir cuál de los dos quieres como reclamar el premio, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, un mismo representante, pero un RUC diferente, ¿sí podría postular con los dos? Sí, pero ya como no es un sistema automático ya el tema de la ejecución del proyecto, al momento de hacer la formalización, en la parte previa a firmar el contrato en ese punto que les mostré, sí tendríamos ciertos reparos en si esta persona va a trabajar en dos proyectos, ¿a qué hora va a trabajar en los dos negocios? Pero me parece que allí te dan como que un tiempo de dedicación. Si te diste 20%, creo que puedes dedicarte. Por eso he dicho cierto reparo. Ah, ok. Entonces habrá que ver. Normalmente las empresas pequeñas que tienen poquita gente, no pueden meterse a tanto porque quien mucho abarca poco aprieta y mejor queda bien una sola cosa. Las empresas más grandes sí pueden tener un equipo de innovación y entonces armar el equipo para el proyecto 1, para el proyecto 2. ¿Sí? Buenas. Pero puede ayudar a formular, puede aprender a formular. ¿Cómo? Ya. Yo tengo dos consultas. Una es, ¿habría un impedimento si la empresa en la que estoy representando ya recibió un fondo de inversión, pero de un ente privado? Si ya recibió dinero de un ente privado. Si ya lo recibió para lo mismo que le están... Que le estarías pidiendo al gobierno, ya no, pues ya te dieron. Si es una segunda etapa, qué bueno. ¿Cierto? Es más, acabamos de decir que el empresario, el emprendedor que se para frente al empresario exitoso en Shark Tank, tiene que dar la talla, ¿cierto? Entonces, ¿qué experiencia tienes cuando tú respondas a esa pregunta? Mi empresa tiene experiencia ejecutando proyectos con financiamiento externo porque ya recibió una inversión de alguien. ¿Cierto? Entonces, más bien eso es bueno. Esa inversión, disculpa, se realizó para patentarlo en Estados Unidos y en Japón. O sea, yeah. No fue para mejorarlo, sino que las patentes son bien caras también. Sí, entonces. Para eso. Y tenemos patente, hemos financiado y hemos patentado. Okay. Sí, y
si es patente hay conocimiento, por lo menos se puede entender que hay un conocimiento ya un poco más de punta. Ahora, una patente no garantiza que se pueda transformar en un producto comercializable, pero la idea es esa, ¿no? Sí, correcto. Okay. Y la segunda pregunta que tenía era, esta empresa es una DITES, o sea, no es una startup como, es muy compleja. ¿Una qué? Una DITES, de tecnología profunda. Ah, se encarga de hacer motores rotativos concéntricos, con una eficiencia por explosión del 50%, cuando usualmente los motores reciprocantes, los que tienen los carros, su eficiencia alcanza el 10%. Entonces es una diferencia abismal, demasiada la verdad. Entonces, a lo que voy, ¿habrá acá en Produce o en el proyecto ingenieros o expertos realmente? Porque yo los he llevado a otras universidades y realmente solamente una de las 5 que les he llevado sí sabía de motores reciprocantes. Las demás estaban perdidas y son universidades que sí me suena mucho la innovación acá en Perú. La pregunta es, ¿habrá profesionales conocedores de ese tema específicamente? Sí. Sí, de hecho que sí. Los buscamos. Perfecto. Buena pregunta, porque ya no les he contado quién sí evalúa. Les he dicho que yo no. Yo trabajo en la unidad de monitoreo. Recibimos los proyectos que ha ganado y los acompañamos durante el periodo de ejecución, pero los evaluadores externos, eso sí les dije que eran externos. Imagínense la cantidad de áreas de conocimiento, de la cantidad del total de proyectos que postulan. Es inmanejable, es impensable, es imposible que en Proinnovate hayan personas que sepan de todas esas áreas de conocimiento. Entonces, tenemos una red externa que también crece, decrece, así que sí hay. Si no hay acá en Lima, habrá en Piura, si no hay en Piura, habrá en Alemania. ¿Ya? ¿Listo? Ingeniero Flores, muy buenos días. Felicitaciones por su disertación hasta este punto. Gracias. Mire, yo soy el doctor PhD Abel Gutarra, vengo por la Universidad San Martín de Porres, una universidad laica también hermana. El Instituto para la Innovación, Inversión y Sostenibilidad, Cátedra Perú, Canal 37 y el Instituto de Gobierno y Gestión Pública. Mire, ya con 30 años de cátedra ejercicio, ya como se dice, entre titanos no nos vamos a ver las manos y entre pesos pesados. Vengo a algunas interrogantes. Primero, saber si es que Proinnovate produce, son fondos del presupuesto nacional Perú 2024, 240 mil millones de soles, y cuánto de ese porcentaje está derivado al Ministerio de la Producción, ahora ya no con la señora Ana María Choquehuanca, sino con el colega Sergio González. Fondos de Perú, si son apoyo de otros países, de la ICA, de la Unión Europea y otros. Inquietudes referente al tema innovación. Nosotros sabemos perfectamente que Perú está en 0.5% de innovación y Michael Porter, Peter Drucker y otros grandes, justamente en sus libros de ventaja estratégica competitiva, no solo habla de los clusters, sino habla de que un país debe invertir en innovación. India está ahorita en 35-40%, Taiwán igual, los tigres del occidente asiático. ¿Cómo ve usted esas experiencias? ¿Cómo podemos nosotros, no a corto, sino a mediano plazo, aumentar el presupuesto en materia de innovación? Otro aspecto son los retos de OCDE, y aquí mismo, en esta universidad, en la presentación del informe 2023, yo le pregunté al secretario general de OCDE, que vino con todo su equipo, Matías Corman, y le pregunté, sinceramente, dígame usted, con este informe de Perú, proceso de incorporación a la OCDE, ¿cuánto tiempo nos va a tomar en materia de innovación? Y él dijo, por lo menos como estamos ahorita, 15 o 20 años. Va muy lento. No es el esfuerzo de 30 economías que están integradas en la OCDE. El otro reto es APEC. Con esto termino.
vamos a participar en las sesiones en octubre y noviembre representando a la sociedad civil del Perú. Entonces yo quisiera que me nos diga en materia de proyectos de inversión, en innovación, en validación, cómo ve este proceso de APEC y el tema de las cartas fianza, ¿no? Que es también dolor de cabeza para pymes, mipymes y para startups. Gracias. A ver, varias preguntas son sobre cómo ve estos temas ya más de política, que yo creo que sí los podemos conversar al final de la sesión, porque puede dar para largo. A ver, que cómo veo las experiencias en otros países, pues que hay que aprender de lo bien que han hecho ellos, y la ventaja de estar atrás es que podemos evitar cometer los errores que ellos han cometido. ¿Ya? Esa es mi opinión. De hecho, una ventaja que tuvo ProInnovate cuando se creó, para variar, en Latinoamérica fue una de las últimas oficinas de innovación que se creó. Ya se imaginan los países con los que siempre solemos medirnos, ya tenían más de un año con sus experiencias. Así que, si bien estábamos al final, aprovechamos en que ellos se equivocaron y nosotros evitamos equivocarnos en lo mismo que ellos. Hemos cometido errores nuevos. ¿Ok? Sobre la OECD, pues es un tema que da para largo. Sí. Sí, pero está bien, hay que pensar en grande. De hecho, el Perú estaba siguiendo una línea de crecimiento, por lo menos a nivel macroeconómico, que se ha detenido. Bueno, había que buscar algún modo de retomarlo, y eso significa crear valor. Y por lo tanto las empresas tienen que crear valor, y por eso una de las maneras en las que el Estado apoya a ese objetivo es ayudando a que ustedes mismos creen. No les vamos a dar el dinero como bonos, sino les estamos dando dinero, estamos apostando con ustedes para que ejecuten proyectos de innovación, que agreguen, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea es dejar de ser un país con una matriz de exportaciones evidentemente de materia prima y darle la vuelta, justo como esos otros países a los que ha hecho referencia el colega Verde. Las cartas fianzas hasta ahora son un requisito que las empresas que ejecutan proyectos con ProInnovate deben cumplir, porque finalmente se les está entregando un dinero. Hay puntos a favor en los montos de esas cartas fianzas, empezando porque no se les pide una carta fianza equivalente al valor total del dinero que van a recibir. Es una parte bastante pequeña. Entonces, ya es un beneficio, ya es un diseño, ya es un instrumento que se ha diseñado pensando en facilitarle la gestión a las empresas, sobre todo a las más pequeñas. Bien, gracias. Dudas si debíamos
postularme para el tema? Primero, si era postulable, para empezar, y siendo así, ¿en qué parte, no? ¿Como mejora o como validación empresarial? Esa es la pregunta. A ver, en principio, ya tienen algo hecho y vendido, ¿cierto? Todavía no lo venden. Ok, pero ya lo tienen hecho. Y para haberlo hecho, tienen que haberlo diseñado pensando en que sí les va a servir a sus clientes. Ya. Y con algunos de ellos han probado y les ha dicho que sí les serviría. Ok. Entonces, con lo que hemos visto, ¿a cuál de los dos les parece que encaja mejor? ¿En cuál de los dos? Validación, porque ya tienen el prototipo y lo que tienen que hacer es averiguar si efectivamente tiene aceptación en el mercado. ¿Sí? Pero, ¿cuál sería? ¿Es innovador? No sabemos, tienen que contarnos más. ¿Sí? Tienen que mostrar. No, yo no sé cuántos RPAs más haya, qué cosa de ventaja de este. ¿Por qué escogería a este en lugar de los otros? Pero ella sí. Entonces, en su propuesta, así como había propuesto usted con ella, ¿no? Natalia, como dijo Natalia, primero tiene que demostrar cuál es su punto de partida, la competencia, para que pueda ser susceptible de participar en estos concursos de innovación. Ahora, Si no fuese innovación, más bien sus clientes podrían postular en alguno de los concursos de digitalización que tenemos del paquete de concursos de desarrollo productivo. Y entonces, si su principal limitante tiene que ver con las finanzas y la mejor solución es usar su software, entonces de repente podrían ellos adoptar su solución. ¿Sí? Pero tendría que evaluarse igual cuál es la mejor solución, cuáles son las alternativas de solución, si ese es el principal problema que tiene la empresa. Disculpe, sí. Perdón, y lo último que parece que dijeron, ustedes eran dos personas que no tenían la empresa. Ah, son dos socios. Ya, entonces también hay otro camino para que ustedes tengan la empresa. El camino del portafolio de proyectos para emprendimientos. Pueden postular como emprendedoras y crear la empresa. Pero me dijo que eran dos personas. Ya, entonces, si ya tienen la empresa, ya ok, ya listo. Pero si tienen 3 años y si tiene alto potencial de crecimiento, podría considerarse como un emprendimiento dinámico y todavía postular al concurso de emprendimiento. Mire, ¿no? Aquí, es pequeño, gracias por el tiempo y la oportunidad. En realidad, más que pregunta, quisiera pedirme dos consejos, ¿no? A ver, mi empresa es dedicada a servicios articulados con el Estado. ¿En qué sentido? Más que todo yo me voy a zonas alejadas o zonas de rincones de Perú que carecen mucho de conocimiento, de estudio, educación, tecnología. Entonces mi equipo de trabajo va a esas zonas, ¿no? Pero englobando todo el paquete de servicios o asesoría, capacitación, como se quiera llamar, justamente puede ser en esto, ¿no? Las oportunidades de financiamiento, cómo tal vez hasta llenar un formulario, entonces todo ese paquete. Entonces lo que le pido el consejo es de qué manera yo puedo postular con qué tipo de innovación. Eso es lo que todavía no he no he investigado, ¿no? Le agradecería bastante. Uy, pero bien, bien amplia la pregunta, pero se está hablando de servicios. Cuando nos enseñan en la universidad, nos dicen que gestionar servicios es más difícil que gestionar productos tangibles. Bienes, es más difícil gestionar servicios que tienen más intangible que bienes
porque una lata de café, si está defectuosa, no sale de la fábrica. En cambio, una operación quirúrgica o una clase o una charla de concurso de innovación mal dada, aburrida, ya se perdió, ¿cierto? Entonces, en servicio se dice que el proceso es casi el producto, ¿sí? Entonces, como financiamos productos o procesos, puede ver su proceso y puede ver quién. Entonces, la misma lógica que hemos dicho para todos. ¿Cómo hacen los otros que hacen algo similar? ¿Sí? ¿Cómo puede usted hacerlo mejor? Mejor que lo que hace usted y mejor que lo que existe. Porque si ya existe, entonces simplemente hay que pagar y comprarlo, pero no es una innovación. O copiarlo, pero no es innovación. Entonces, ¿quién tiene que analizar su proceso? Sí, claro. A ver, la idea es la siguiente. Si lo que propongo como proyecto ya existe en otro país, pero acá no, ¿se puede considerar innovación? De hecho, si miran el formulario que les han entregado cuando han venido, hay una pregunta que les dice cuál es el alcance de su innovación. ¿Sí? Y luego vamos a conversar con un poquito más de detalle al respecto, como las preguntas iban un poco más dirigidas a los concursos, a las bases de los concursos, luego vamos a entrar ya en estos detalles. A ver. Sí, buenos días, gracias por la ponencia. Mi nombre es Everest Lizana. Me pregunta lo siguiente, bueno, hace 5 años empezamos con un emprendimiento familiar, o somos un emprendimiento familiar que trabajamos con asociaciones en la Sierra de Piura. Y bueno, mi zona es cafetalera, estoy empezando, ya tengo 5 años con una marca de café en el mercado, estoy implementando, con el que es el cacao, el polvo, harina de frijol de palo. Y bueno, por el tema de la pandemia nos agobió un tema porque se nos vino todo lo que pasó, ¿no? Y entonces, y también por temas de salud me enfermé y entonces lo pusimos en stand-by por el tema de salud y el tema de la pandemia que también nos agotó, ¿no? Y entonces hace un año ya hemos empezado de nuevo a retomar las cosas, pero veo como ese el tema que no facturamos ese monto que no hicimos para de tanta cantidad para poder ser partícipes del problema. ¿Cuánto factura? Mínimo, que no, ahorita que hemos empezado mínimo. ¿Cuánto es mínimo? Vamos a decir unos 5,000 soles más o menos. Pero el mínimo para que postulen es 0.0001. ¿Sí? Mayor a cero. En 2023, ventas declaradas en el 2023, mayores a cero. ¿Listo? Bien. Una pregunta para todos. Él mencionó frijol de palo. ¿Cuántos lo conocen? Levanten la mano quien conoce frijol de palo. Ya es un frijol de Piura, yo lo conozco porque soy de Piura también. Ya, otra pregunta. ¿Ah? Sí. En Centroamérica le llaman gandules. A lo mejor por gandules lo conozco. Sí, buenos días. Mi nombre es Isabel. Mi consulta era similar a la de Carmela. Igual si fuera un proyecto donde se ha desarrollado una plataforma para venta de microseguros, ¿no? De forma digital en el mercado. Quisiera validarlo, por ejemplo, con una cooperativa para ponerlo en el mercado, porque todavía no se ha hecho la plataforma, se han hecho las opciones, pero hay que hacer un proceso de validación. ¿Eso entraría dentro de validación? Siempre y cuando demuestren que
eso tiene mérito y valor. ¿Sí? Pero por el hecho, el hecho de tener ya el prototipo, lo pondría como para validación, pero como es validación de la innovación, falta esa parte. Bases dice que hay que las personas jurídicas, ¿no?, tienen que tener los sectores de producción y servicios, y como sectores de producción tienen que ser bienes y aquellos que involucran procesos productivos, ¿no? ¿Qué estaría esto de los procesos productivos? No lo voy a dar como concepto, lo voy a dar como ejemplos. Las cooperativas cafetaleras, los agricultores tienen su asociación, y la asociación acopia, pero también vende, y también empaca, o también tuesta el café, entonces hace actividades productivas. Más o menos así. Si hay algo análogo, sería una actividad productiva. Y si no, si quieren plantear su caso en particular, escríbanos al correo del concurso, ya para que alguien especialista en estos temas de asociatividad y constitución legal nos ayude. Mi nombre es Carla. Dos preguntas, por favor. La primera es, mi empresa, nosotros fabricamos alamiques. Normalmente nosotros dedicamos a lo que son agricultores, industriales, porque ellos transforman el producto en pisco o destilado. Y ¿ustedes hacen los alamiques? Sí, fabricamos. Ya, okay. O sea, ustedes son proveedores de lo que hacen el pisco. Exactamente. Entonces, ellos, hay bastante fruta que se desperdicia. Eso son parte de los agricultores. Nosotros modificamos el alambique para que tenga un sistema y que pueda no botar esa fruta que se desperdicia, sino lo puedan transformar y darle un valor agregado. Ya no sería pisco, por ejemplo, de uva, sino otras frutas, otros destilados. Ahora, eso sería para el cambio climático, la forma que sea para agricultura sostenible, o sería tal cual como emprendimiento, como innovación de innovación. He vendido un prototipo, tenemos un prototipo. Bajo la necesidad de urgencia, vendimos solo un prototipo y hemos visto algunos detalles de mejoras para mejorar. A ver, ¿qué se hace con ese residuo sin tu prototipo? Lo botan como para abono, o a veces lo regalan, pero a veces lo regalan. Y si lo vuelves a meter al sistema productivo para darle valor, eso es lo que le llaman economía circular, ¿no es cierto? Sería que eso es como ambiental. Sería. Podría ser. No voy a firmar cosas porque después, si el proyecto no es aceptado por otras razones, van a decir que yo dije. ¿Ya? Pero con esa información podría ser. ¿Okay? Ah, ok. La otra consultita es, yo sí revisé las bases y había una parte donde decía 400.000 en validación, que era el 50%. Entiendo que el proyecto debería valer más o menos 800.000 para que 400 sea fondo de Innovate, y el 15% decía que era monetario, pero entiendo que sería con la, de repente, esta ficha que estoy, no sé si firmar, la carta fianza, y el 35% que sería no monetario, sería el prototipo, o cómo lo manejo. A ver, el 15% que como mínimo tienen que poner en dinero, lo tienen que poner en dinero. No es la carta fianza. La carta fianza respalda ese dinero. Ese dinero y el dinero del Estado. Sobre todo el recurso no reembolsable. ¿Ya? Entonces la carta fianza juega en paralelo. No es parte del aporte al proyecto. ¿Okay? Entonces cuando, en buena hora la pregunta, cuando ustedes planifiquen cuánto dinero tienen que destinar al proyecto, piensen en el aporte monetario que se están comprometiendo a poner, y piensen en el monto para la carta fianza. ¿Ya? Eso por un lado. Y el aporte no monetario es lo que habíamos conversado, el tiempo de las personas que participan en el proyecto, algunos materiales, algunos equipos, lo que pongan a disposición. Dentro de las bases también te dice cuánto porcentaje para las personas, incluso te especifica qué cantidad de dinero es usar. Exacto. Entonces, el proyecto sí le tendría que valer más o menos como 800.000 para que el 50%. Sí, para que mantenga la proporción. ¿Cierto? Sí. Ahora, aprovecho esto para que. ¿Recuerdan el triangulito? ¿Todos? Ya. Cada proyecto necesita
el dinero que ese proyecto pida. Entonces, qué raro que todos los proyectos que llegan piden 400 mil. Para hacer un software, 400 mil. Para un... 400 mil, para 400 mil. Qué raro. A mí me parece raro. ¿A ustedes también? Ya, ok. Listo. Yo quisiera ver los proyectos que han aprobado otras personas, cómo hace su proceso. Ajá. A ver, esto lo tenía para el final, pero ya que lo preguntaron. De Proinnovate y no lo ven. Ah, que tengo que darle esta para qué diapositiva es la 27. En el canal de YouTube de Proinnovate, que lo encuentran más rápido con Proinnovate Perú, ¿ya? Aunque nosotros nos llamamos solamente Proinnovate, búsquenlo con Proinnovate Perú. Aquí van a encontrar ejemplos de empresas que han hecho sus innovaciones. Esta ha salido en un programa de televisión que seguramente conocen. Aquí estoy yo, cuando tuve mis 5 minutos de fama en televisión. Y hay un montón de casitos que pueden ver ya organizados con la ayuda de nuestra unidad de comunicaciones. Pero también en nuestro sitio web hay opción para ver el histórico de proyectos que se han financiado. Como es lógico y natural, no les vamos a contar la ciencia dura que diferencia cada proyecto. No sería ni correcto, ni justo, ni lógico. Entonces, lo que sí podemos contarles es el título del proyecto y quién lo propuso, ¿sí? Y le decimos si quieren preguntar más, ahí está el correo del gerente del proyecto, ya él verá, ¿sí? Y ahí los contactos, ¿de acuerdo? Una cosita, dentro de las cosas también decía el coordinador administrativo que no debía estar relacionado con la empresa en tema de consanguinidad y también con el tema contractual. El coordinador administrativo no debe estar. Bueno, ahí leemos las bases. A ver si dices exactamente. Ya, entonces esa pregunta la voy a dejar para el final para verlo con la empresa. Para asociarse con una universidad, sí tenemos un modelo, pero es un modelo. Lo que también sucede es que lo copian y lo pegan incluyendo el logo de Proinnovate. Proinnovate, ¿qué tiene que hacer en la firma entre la universidad y la empresa? Pero ahí lo presentan. Lo que deberían hacer es copiar el texto, pasarlo a un Word, estudiarlo, entenderlo y adecuarlo a su caso, ¿sí? Sobre todo adecuarlo, porque se tienen que poner de acuerdo en diferentes temas. La universidad tiene interés, si es que está pensando en asociarse, debe tener un interés natural en los resultados del proyecto. La empresa también. No se van a pelear el resultado del proyecto. Deben ser fines que se complementen también, así como su aporte. Entonces, mejor que queden las cosas claras, porque si no, también se ve una debilidad de la empresa al momento de pensar por qué necesita la universidad. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es... ¿Dónde? Mi nombre es Oscar Aquino y la consulta que quería hacer respecto a las bases, en el formulario de postulación de validación de la innovación, okay. Te hacen una consulta respecto a si es que anteriormente el proyecto o la propuesta ya ha sido financiada por Proinnovate. Imagino que si está ahí una referencia o si ya viene de un buen resultado del proceso de innovación. Lo que quería saber era si es que hay
pues a la ventaja respecto a otros proyectos que vayan sin este proceso previo y solo estén concursando validación de la innovación, si tiene alguna ventaja representativa. Bueno, hay dos ventajas. Ya conocemos a los que van a ejecutar el proyecto, ya sabemos si técnicamente dan la talla, si son responsables, y por otro lado sabemos también que también terminó el proyecto, ¿sí? Y que también se ejecutó el proyecto, no, lo de la ejecución ya lo acabo de mencionar primero. Entonces sí hay una ventaja, porque ya los conocemos. Hola, justo amarrando a la última que hubo, es ya, en caso nosotros necesitemos de la universidad y firmemos este convenio, podemos, o sea, nosotros andamos como entidad solicitante, pero podemos entrar, este convenio puede ser tanto para emprendimiento como validación, o sea, innovación como validación de innovación, o solo para validación de innovación. A ver, en las diapositivas que mostré, únicamente mencioné la posibilidad de asociarse en los proyectos de validación. Sin embargo, en los proyectos de innovación, no lo dicen, no lo he dicho, no está en las diapositivas tampoco escrito, porque estamos en la fase 1. Entonces, como no está la otra parte de la evaluación, no les voy a decir si sí o no. ¿Ya? Pero tiene lógica por todo lo que hemos conversado. Seguramente que sí. ¿Ya? Pero igual, lo digo con segura mierda. No está escrito, no está publicado, sino intuyo que sí. En línea con lo que íbamos comentando respecto al presupuesto y al enfoque del proyecto, tenía a mi mente, yo no he leído las bases, pero tenía en mi mente cuál es el objetivo, ¿no? Porque el proyecto tiene un inicio, en el caso de validación de la innovación, es tener el proyecto ya como un piloto probado y que esto podría empezar a mejorarse, a escalarse inclusive. ¿Y cuál es ese objetivo final? O sea, ¿hasta qué se puede llegar con este financiamiento? A ver, en el concurso de innovación empresarial el punto de partida era la idea y el punto de llegada era el prototipo, ¿cierto? Eliminado el riesgo tecnológico, ¿cierto? En validación partíamos de prototipo, todo a nivel piloto, y llegábamos a un prototipo comercializable, listo para vender ya. Voy al banco, que me preste la plata para poner la planta grande y lanzar ya la producción escala. Creo que ya no hay más preguntas, es tiempo de hacer un break para aprovechar con la vida de los servicios. Sí, y de ahí continuamos ya. Ya, listo. ¿Ah? Sí, 5 minutos para que vayan, se exigen y merecen para poder conversar más. Ya, a ver. Entonces, ¿cómo es que nacía un proyecto empresarial? Mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, ¿cierto? Ya está, ya lo conversamos. Entonces, también habíamos conversado de haber hecho una lista de limitantes y priorizarlas, ¿cierto? Entonces hay que identificar el problema que vamos a querer abordar. Estamos hablando de la empresa. En mi empresa lo que más me limita es, vamos a ver, mi capacidad de producción. Tengo poca capacidad de producción en comparación a la demanda. En buena hora que tengo más demanda que capacidad de producción. Y suponiendo que ese fuese el problema principal después de haber hecho una lista de 20, vale la pena averiguar por qué ocurre, porque si se eliminan las causas, adivinen qué sucede. Se elimina el problema, ¿cierto? Y se eliminan las consecuencias, que son, ¿qué consecuencia traería el tener una capacidad de producción menor a la demanda?
hablando de empresa, al dueño, ¿qué le interesa? Al dueño le interesa que le hablen de megahercios o de... No, plata, ¿cierto? Estás dejando de ganar tanta plata. Ahora vas a poder captar ese dinero del mercado. ¿Cierto? Listo, ahí están las consecuencias. Y entonces, también dijimos, para el problema o la oportunidad o la necesidad que se va a trabajar en el proyecto, hay un montón de alternativas de solución y hay que priorizarlas, ¿cierto? Hasta aquí tenemos una propuesta de proyecto, que es la mejor de las soluciones propuestas para superar ese problema. Estamos hasta aquí, no hemos dicho nada nuevo de lo que hemos visto en la primera parte. ¿Sí? Bien. Lo nuevo que voy a dejar claro, y que es obvio porque ustedes son los empresarios, es más obvio para ustedes que para mí, que ningún proyecto le va a importar al dueño si es que no va en la línea de lo que él quiere para su empresa. En otras palabras, si no está alineado con la estrategia de la empresa. ¿Verdad que sí? Listo, es tan obvio, pero igual ya lo puse. Un ejemplo, ¿ya? ¿Alguien es biólogo aquí? ¿No hay biólogos? Ya, mejor. Mejor, para estar todos al mismo nivel. La artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas, las cuales pierden su capacidad funcional y por lo tanto afecta su desempeño laboral. El uso de células madre mesenquimales brinda una oportunidad de solucionar el problema en estos pacientes, recuperándolos más rápidamente con nulos efectos colaterales. Muy bien, alguien en una reunión de la empresa dice eso. Ok, ¿cuál es el problema? Y entonces, como ven aquí la figurita, aquí tienen que acordarse del teorema de Arjona, ¿ya? El teorema de Arjona dice, el problema no es el problema. ¿Por qué razón? Porque normalmente las reuniones donde se juntan los miembros de la empresa para identificar cuál va a ser el problema que van a abordar, dura por lo menos 12 horas. Porque después de que se van a dormir, regresan y... No, este no era. Este. Y suben, bajan, cambian, hasta que por fin ya todos llegan a un consenso. Es algo tan sencillo, tan lógico, porque hemos dicho un problema, ¿sí? Unas causas, unos efectos, pero si estamos hablando de hechos, todos los hechos son causados por otro hecho y un hecho causa otro hecho, ¿cierto? ¿Cuál lo ponemos como causa, cuál lo ponemos como efecto? ¿Cuál subimos, cuál bajamos? ¿Cuál es el que identificamos y cuál es el que nos quedamos como si fuera nuestro problema principal? Entonces, no es imposible, es divertido, pero es tan sutil que toma normalmente varias horas. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí podríamos separar la frase en sus componentes. Y a ver, ¿cuál es el problema principal? La artrosis. A ver, vamos a empezar por abajo. Si el problema es que las personas ven afectado su desempeño laboral, ¿ese es un problema? ¿Puede ser el problema? Sí, ¿no? Supongamos que lo elegimos. ¿Qué pasa si ese es el problema? Solución. Una de las posibles soluciones es esta. Poner la planta, adecuarla a la persona que tiene un limitado desempeño laboral. ¿Solucioné ese problema? ¿Sí o no? Sí. ¿Les gusta? Ya veo caras de descontento. ¿Pero resolvimos? Ya resolvimos. Ok. ¿Costo? ¿En qué sentido? Puede ser, ok.
Ok. Ya. Gracias por esa observación. Pero hemos resuelto. Ok. Y si ahora decimos que el problema es que las personas pierden su capacidad funcional, ¿puede ser? Es un hecho que limita, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con que puede ser problema? ¿Sí? Las personas pierden su capacidad funcional. Y entonces, si las personas pierden su capacidad funcional, ¿qué quisiéramos? Devolverles la capacidad funcional. Muy bien. Entonces, alguno de ustedes podría diseñar un sistema de terapia de recuperación que sea mejor que los que existen y que lo recuperen la mitad de tiempo y que le devuelva el 99% de su capacidad motriz. Mientras que los sistemas actuales le devuelven el 80%. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta cómo estoy dejando claro por qué mi propuesta es mejor que las que existen? ¿Sí? Tómenla de ejemplo, porque estoy poniendo números. Estoy justificando por qué 99% es mejor que 80. ¿Cierto? En este caso 99 es mejor que 80, porque estamos hablando de beneficio. El 80% sería mejor cuando estamos hablando de tasa de accidentes, ¿cierto? 99% de accidentes es peor que 80% de accidentes, ¿cierto? Ya, ok. Ok, esto se les puede ocurrir a ustedes y puede funcionar. ¿Sí? Y a mí se me ocurre este. ¿Saben qué es esto? Ay, es el Lexosuit, el traje de Lex Luthor, que es más potente que el de Iron Man, porque este sí le permite pelearse contra Superman. Porque la energía que usa es de kriptonita. Ok, entonces, el de Iron Man no era funcional para este proyecto. Entonces, la persona que tiene esta limitación puede meterse en este traje y se pelea contra Superman. Entonces, ¿le estamos devolviendo capacidad funcional? ¿Pero por qué no dicen todos, sí, contentos? Dicen, pero... Ah, ese traje sí. Ya. El costo. Ok. Pero no han dicho lo principal, que yo estoy seguro que es la razón por la que han dicho. Sí. Porque no van a dormir con el traje, ¿no? Luego se quitan el traje y... Otra vuelta. Cierto. Entonces... Por eso te agradecí, porque justo faltaba la parte humana, que es lo que a todos en el subconsciente les estaba quedando ahí como espina, ¿cierto? Y si dicen que la artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas, si ese lo consideramos como problema, ¿cuál sería la solución? Que no les dé artrosis, ¿cierto? En el otro caso era, ya le dio artrosis, ahora devuélvele su movilidad. ¿Tuve cómo? O eliminando la artrosis, o dándole un traje, o aún con artrosis, haciendo sus ejercicios para que se mueva aún con artrosis. Pero este, ¿humanamente les gusta más? ¿Sí? Ok, entonces depende de cuál escojan como problema. Su proyecto será uno u otro, dependiendo de cuál sea el problema que están eligiendo. ¿Entendido? En todos los ejemplos hemos tenido propuestas de proyecto. Mi propuesta de proyecto de hacer el Exosuit, ¿sí? La propuesta de proyecto de diseñar un tratamiento, una terapia. La propuesta de rediseñar la planta. Proyectos y solucionan lo que estamos queriendo que se solucione, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto que escojo? El que considere principal, de acuerdo a los criterios de la empresa. ¿Ok? Bien, entonces esta parte de la frase más bien era la propuesta de solución a este pedacito de la frase. ¿Qué era el problema? El uso de células madre mesenquimales brinda una oportunidad de solucionar el problema
recuperándolo más rápido y con unos efectos colaterales. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ninguno de nosotros será biólogo ni médico, entonces nosotros no sabemos, pero ellos sí. Y entonces, si su forma es novedosa, si no hay, entonces podría ser un proyecto de innovación. Pero lo que acabamos de identificar es cuál es el problema. ¿Ok? Este podría ser nuestro problema central. Y entonces, el hecho de que las personas pierdan su capacidad funcional respecto a nuestro problema, ¿en qué se convierte? En un efecto, ¿cierto? ¿Sí? Y si pierden su capacidad funcional, ¿qué pasa? No pueden trabajar, ¿cierto? Entonces pierden desempeño laboral, se ve afectado su desempeño laboral, ¿verdad? Entonces son hechos y dependiendo de cuál consideren como problema, lo suben o lo bajan. Ahora, para arriba, podríamos buscar las causas, ¿sí? En este ejemplito de este proyecto, este es un proyecto de los que se postuló hace bastantes años, pedí permiso para usar la frase por si acaso, ya porque aprovecho para decirles de una vez a todos que es la información de los proyectos que postulan, aunque nos la pregunten 100 veces, no vamos a poder darles porque es confidencial. Imagínense, ustedes quieren que le cuente a los demás empresarios competidores cómo es que han hecho ustedes su genialidad. No, yo tampoco. ¿Ya? Y entonces nosotros también, además que en el contrato está por escrito, lo hacemos porque es lo correcto. ¿Ya? ¿Sí? Células madre mesenquimales. Vaya uno a saber qué son. Ninguno de nosotros sabe, pero suena culto. Entonces, el usar esas células madre como una oportunidad para solucionar el problema sería la propuesta de proyecto. ¿Sí? Ahí ya puse de innovación porque bueno, en ese caso sí era innovador. Pero hasta aquí ustedes no sabían, nosotros no sabíamos, ¿cierto? Por lo menos es la mejor solución al problema más grave, al que consideramos central, pero habría que ver si es innovador aún. De repente en Alemania, en Corea, ya se usa hace 10 años y entonces ya no es innovación, ¿cierto? Pregunta, ¿se puede mejorar la descripción del problema central? La artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas. ¿Cómo le creo? Y a propósito de alguna de las preguntas de este lado y creo que de por aquí, ¿qué información tengo que darle al evaluador para que vea si de verdad vale la pena que el dinero dedique, que el gobierno dedique dinero a mi proyecto en lugar de otro? ¿Qué significa que sea muy frecuente? ¿Uno de 1,000? ¿Uno de 1,000,000? ¿Uno de 10? No lo sé, ¿cierto? ¿Qué es gran número de personas? 500. Bueno, basta que haya una persona con artrosis para que ya sea un problema, ¿cierto? Pero habiendo tantos problemas por resolver, buscaremos uno que tenga un impacto más grande entre las alternativas para financiar, ¿cierto? Entonces, resumen, pongan números. Yo lo puse en el ejemplo y les dije que tomen nota. 80%, 90%, ¿verdad? ¿Sí? Si no, ¿cómo les creen? Ahora, ¿de dónde sabemos que la artrosis le da al 30% de la población mayor a 40 años? Ah, la fuente, pues, que sea una fuente confiable. Porque si no, es un número inventado y entonces el evaluador no lo cree. Además, el evaluador va a ser alguien de esa área de conocimiento y por lo tanto va a poder saber si es verdad o no, pues. ¿Ya? Entonces, estamos pensando como evaluadores. Todo lo que uno diga debe poder ser verificado. ¿Sí? No se contradiga tampoco en una frase y la siguiente. Muy bien, entonces, ¿se puede mejorar la descripción del problema? Sí, claro. Así que esto también sirve como ejemplo porque se puede mejorar. Listo. Bien, entonces hasta aquí hemos usado
sin querer queriendo, han escuchado el nombre de una herramienta que se llama árbol de problemas, árbol de objetivos. ¿Han escuchado el nombre de marco lógico? ¿Sí? ¿Quiénes no? Levanten la mano quién no. Pero bien. 1, 2, 3, 4. No necesitaba. Ya lo han hecho sin saber que se llamaba árbol de problemas. ¿Sí? Porque es muy lógico. De hecho, el árbol de problemas y el árbol de objetivos es parte de un conjunto de herramientas que llaman marco lógico, y se llama marco lógico porque es así como cantante, le voy a preguntar. ¿No oigo? Lógico, pero quieren ir tarde, que no responden rápido. Ya. Bien, entonces, hasta aquí hemos identificado nuestro proyecto. ¿Ya sabemos si es innovación? No, todavía. Entonces, tenemos la propuesta de proyecto, está alineada a la estrategia empresarial. Ahora, ¿puedo postular a innovación? ¿Sí o no? ¿Qué tendría que definir para postular a innovación? Si es innovación. Listo. Entonces, si ustedes ponen en Google hoy día innovación, le sale 549 millones de resultados. ¿Sí? Y si lo ponen en inglés, 1760 millones. Conclusión, todo el mundo habla de innovación. Vaya uno a saber quién habla realmente de innovación cuando es innovación. Porque ya todos dicen emprendedor, todos dicen innovación, y no todos son emprendedores de verdad, no todos son innovaciones de verdad. Así como antes hablaban de productividad, de efectividad, en los 80 tardes, en los 90s, y había gente que solo lo usaba la palabra porque sonaba bonito y no sabía realmente de lo que hablaba. Entonces, por eso nosotros hemos dejado nuestro concepto de innovación, que no es el único, ¿sí? Y de hecho les dije que hay un montón de conceptos que son correctos. Es el mismo concepto, pero quiero enfatizar algo. ¿Innovación es lo mismo que mejora? ¿Sí? ¿No? Tiene una parte de... A ver, si hago una innovación, ¿mejoro o empeoro? Entonces, ¿las innovaciones son mejoras? Sí, claro. Ahora, al revés, ¿todas las mejoras empresariales son innovaciones? No. Listo. ¿Está claro? Muy bien. Nosotros estamos hablando de innovación empresarial, porque si usan este concepto para el gobierno, ahora se habla de innovación pública, innovación del Estado, ¿cierto? Ya, pero el Estado no vende cosas, ¿no? Ok, entonces nosotros estamos hablando de innovación empresarial. Bien, de hecho, las políticas de innovación, el que exista ProInnovate, los modos de operar, son un modo novedoso, ya les dije, en que el Estado trata de cumplir su rol de Estado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, y tan nuevo no es, porque ya estamos desde el 2007. ¿Y cuándo se han enterado de ProInnovate? A ver, innovación. Cuando piensan en innovación, ¿se acuerdan de eso? Eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Que antes habían teléfonos que los muchachos que veo aquí solo han visto en el WhatsApp. ¿Cierto? En estas figuritas, porque nunca han usado uno, nunca han visto uno. No sé si hayan ido a algún museo de tecnología. Imagínense, estos teléfonos ya uno los ve en los museos de tecnología. ¿Cierto? ¿Quién no ha tocado uno de estos? Levante la mano. Debe haber más de uno aquí. ¿Que si han tocado teléfonos? ¿Tú nunca has tocado uno? Ya, bueno. ¿Tú? Bien.
Y este aparato todos sabemos, todos lo reconocemos porque por algo siguen el WhatsApp, que más usan los muchachos que los mayores, porque representa teléfono, pero nadie tiene un teléfono así, ¿no? ¿Tiene, pero usándolo? Este aparatito, ya nomás lo conocen los muchachos por el WhatsApp, acá está, ¿cierto? Junto con el televisor que tenía su puerta, sus patitas, que el control remoto tenía nombre y apellido, ¿cierto? Era el hijito, ¿verdad? Estos buzones nomás los ven en los cartones de Bugs Bunny, ¿cierto? Hay una película de Keanu Reeves con Sandra Bullock también donde uno de los protagonistas es el buzón, ¿sí? Les mandan cartas a través del tiempo, ¿lo han visto? Y los muchachos solo conocen porque está de icono en su correo electrónico como sobrecito, aunque nunca han escrito una carta y la hayan mandado ni a Papá Noel. Le mandan correo a bandeja papanoel@polonorte.com, ¿cierto? Ya. Ok. Entonces, ¿qué pasó con esos productos? Algo llegó y cambió el mundo. Tanto cambió que ya no hay. Ya no hay, ¿cierto? Hablaron de los teléfonos móviles. Entonces, este tipo de tecnologías cambió el mundo tanto que ahora las personas, sobre todo las más jóvenes, para ponerse de acuerdo en encontrarse para una reunión, una cita, no dan la información completa. En cambio, en nuestra época, digo la mía ya, cuando teníamos que quedar con alguien, teníamos que quedar, te voy a esperar en el tercer piso del centro comercial, al lado derecho, al frente del negocio tal, voy a estar con chompa azul. ¿Ok? Y tenía que esperar ahí, pues. Porque si no estabas a la hora pactada, de ahí, ¿cómo te encuentran? En cambio ahora que dicen, en el centro comercial, ¿a qué hora? 5:30, por ahí, más o menos. Dan las 5:40, oye, ¿dónde estás? No, voy llegando. ¿Y tú dónde estás? No, ya me fui a tomar un helado porque mientras que llegas, ¿cierto? Ya llegué, ¿dónde estás? No estoy en Saga. ¿Cambió el modo de comportarse de los humanos? Sí, obviamente que sí. Entonces, cambió el mundo. Esas son las innovaciones que uno primero se imagina cuando le hablan de innovación. ¿Se acuerdan del ejemplo de Akio Murita, el que les conté de Sony? ¿Sí? ¿Del Walkman? Bien, el Walkman cambió la música, cambió la forma de escuchar música. Sí, la hizo personal, porque antes iban los muchachos, sobre todo en Estados Unidos, se veían las películas los afrodescendientes con sus tremendos aparatos y iban, ¿no es cierto? Y con la música a todo volumen, pero tenían que andarla ahí al costado de la oreja y todo el mundo escuchaba la misma música que este jovencito, ¿cierto? Bien, pero no todos querían escuchar esa misma música. Por lo tanto, el señor Akio Murita, hay una historia bonita, googleenla, busquen una historia, porque él recogió a su hijita que había salido a estudiar afuera y regresó, entonces la chica quiso escuchar una música, el papá quería que compartan otra música, en fin, y se le ocurrió la idea. Es un caso bonito. Pero eso hizo la música personal. No cambió el negocio de la música. ¿Qué cambió el negocio de la música? ¿Cuándo cambió? ¿Con Spotify? Incluso antes. El iPod. ¿Qué pasó cuando apareció el iPod? La forma de comercializar la música. Entonces, ¿a quién se afectó o a quién se metió en esta vorágine de cambio? Antes eran las personas que escuchaban música, los consumidores de música, pero ahí, donde fue la distribución de música, ¿quiénes fueron los que saltaron hasta el techo asustados? Los cantantes. Dijeron, ¿y ahora? De conciertos no voy a vivir, no me alcanza.
¿cierto? Bien, hasta que se encontró un modelo de negocio para que funcione y ahora funciona así, ¿cierto? Ok, bien, cambia el mundo, cambia el mundo. ¿Cuál de sus proyectos va a cambiar el mundo así? Ojalá que alguno. Del mismo modo, ya dijimos, del correo electrónico, los muchachos lo único que reconocen es el sobre, pero cuando está en su computadora o en su teléfono con la figurita de la aplicación correo electrónico, ¿cierto? Listo. Esas son las innovaciones que uno piensa más rápido porque han cambiado tanto el mundo y son las más famosas de los documentales, que son las que nos imaginamos y que podrían deprimirnos. Incluso estas. Desde que apareció el primer teléfono móvil, han aparecido montones y montones de teléfonos, uno mejor que otro. Si esas mejoras son significativas, podríamos hablar de innovaciones, ¿cierto? Pero son innovaciones que cambian el mundo, de esas así radicales. Ya dije un nombre de los tipos de innovaciones, las radicales. Anoten y googleen una de las clasificaciones de innovaciones. Y si no son radicales, son de a poquito, graduales, incrementales, se les conoce. Y luego en los últimos años han empezado a usar el nombrecito de disruptivas, porque es una palabra que suena bonito, ¿cierto? Disrumpen el mercado. Y bueno, sí es cierto. Pero entonces hay unos académicos que dicen que son tres tipos de innovaciones, las radicales, las disruptivas y las incrementales. Otros dicen que es lo mismo, radical que disruptivo. Otros dicen que es más importante o que las radicales son más radicales que las disruptivas. Otros dicen que las disruptivas son más radicales que las radicales. En fin, es un tema, como les conté, que el tema de innovación todavía está en desarrollo, así que hace 20 años no existía el concepto de innovación abierta. Y levante la mano, ¿cuántos han escuchado de innovación abierta? Antes no había ese concepto, es un concepto nuevo. ¿Por qué? Por las tecnologías también. ¿Sí? Bien, entonces, ¿está evolucionando el área académica de innovación? Claro que sí. Entonces, hay quienes dicen que es lo mismo radical que disruptivo y quienes dicen que no. No vamos a filosofar. Pero aquí, como ejemplo, ya podemos pasar un poquito más al nivel del mar y decir, este teléfono de aquí, que pesa 116 gramos, es mejor que este que pesa 140. En cuanto a la característica peso, es mejor, ¿cierto? ¿Con números? Sí, digan sí, pues, claro, con números. Ya, así van a sustentar ustedes sus propuestas. ¿Por qué son mejores? Ah, porque yo peso 116 gramos. Y el que está en el mercado pesa 140, yo soy más ligerito. Ahora, la otra parte era, ¿quién da valor a las cosas? El cliente. Mejor dicho, ¿quién las valora? Nosotros como empresarios le ponemos el valor, pero el cliente es el que dice vale o no vale, ¿cierto? Supongan que el cliente no quiere que el teléfono sea ligerito porque si no después se asusta y cree que se le cayó. Prefiere que sea más pesadito para saber que ahí lo tiene. Entonces, nuestra innovación iría por otro lado, ¿no? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso implica además que debemos conocer cómo son los otros teléfonos. Conocer a los clientes, como habían dicho, como punto imprescindible. ¿Cierto? Si no saben cómo están satisfaciendo las características que los clientes valoran nuestros competidores, entonces, ¿cómo podremos nosotros decir que nuestra propuesta es mejor objetivamente que la de ellos? ¿De acuerdo? ¿Tiene lógica? Total. Listo. Entonces, hemos hablado de esos tipos de innovación, de lo que hay un debate filosófico aún. ¿Sí? Pero nosotros vamos a clasificar a las innovaciones en función de en qué área de la empresa nace. ¿De acuerdo? La clasificación anterior era respecto del impacto en el planeta. Innovaciones incrementales, innovaciones radicales, disruptivas. De acuerdo a ese manual de Oslo del que nos guiamos,
Hay dos tipos de innovación: innovación de producto e innovación de proceso. Por si acaso, si googlean y googlean tipos de innovación según el manual de Oslo, probablemente encuentren sitios web que digan que hay cinco tipos de innovación. Y tienen razón. Lo que pasa es que es la tercera versión del manual de Oslo. Como había muchos tipos de innovación para el manual de Oslo en su tercera edición, dijeron que para la cuarta, nada, solo dos. Suficiente dos. ¿Dónde está el truco? En que se mantiene innovación de producto. Ya saben que producto podía ser un bien tangible o un servicio. Se mantiene. Sigue igual, innovación en el producto. Y la otra, innovación en el proceso. Y los otros tipos de innovación que habían antes, si alguien de ustedes buscó y googleó y encontró con estos cinco, se encontró con estos cinco tipos de innovación, habrá visto innovaciones de marketing, innovaciones de modelo de negocio, ¿sí? Bueno, resulta que todas las otras finalmente son procesos, ¿sí? Los modelos de negocio, los procesos de comercialización, ¿sí? Por lo tanto, todos los otros tipos de innovaciones las han agrupado como innovaciones de procesos, ¿sí? En el área de producción, lógicamente, donde se produce lo que la empresa vende. En distribución, bueno, aquí debería decir logística, porque logística implica distribución. Esto lo voy a corregir, ¿no? Perdón, ahí les pido perdón. Procesos en marketing, en administración. Entonces, ¿en cualquier área de la empresa se hacen procesos? Sí. ¿Se pueden mejorar? Sí. ¿La mejora puede ser tan significativa que signifique innovación? Sí. ¿Escogeré un proyecto de limpiar mejor mi local, mi empresa? Pero con tecnología, un robot que limpie. ¿Por qué se quedan callados? Ustedes son los empresarios. Puede ser muy bonito, marketero, digo que tengo un robot barredor, pero sigo sin atender a esa demanda que me estaba pidiendo 1,000 pares de zapatos cada semana y sigo pudiendo producir 500. ¿Qué ventaja tiene salir en la publicidad con el robot? Ninguna, ¿cierto? Es un tema de prioridades. Entonces, se tratará de priorizar. Ahora, si estamos hablando de un hospital y proponemos un proyecto para que un robot limpie, ¿qué opinan? Puede ser, porque como es un hospital, es una actividad absolutamente crítica a la limpieza, ¿cierto? Y entonces el robot, si nos ponemos a elucubrar rápidamente, el robot seguramente puede soportar trabajar con cosas corrosivas o con rayos, ¿cierto? Puede meterse a todas horas, no se cansa, no se infecta, ¿cierto? Salud para los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podría ser, ¿no? O sea, podría ser más pertinente, más crítico, puede estar más arriba en la línea de prioridades. No digo que tenga que ser. No digo que vayan a un hospital y decirle, oye, tienes que hacer un proyecto de robot barredor. ¿Ya? Pero, listo, entonces, innovación de producto, innovación de proceso. Procesos en todos lados de la empresa. Estamos hablando de innovación empresarial. Por lo tanto, proinnovate a la luz de estos conceptos técnicos, y aquí aprovecho para dejarles clarito que proinnovate es una oficina del Estado que se sustenta en conceptos técnicos, académicos. Los conceptos académicos nacen de la vida real, por si acaso, ¿ya? La teoría de física, la teoría de química, nace de observar la vida real y estudiarla. Entonces, sí, bonito. Los conceptos de innovación han nacido a raíz de que hubo gente que estudió y definió una palabra innovación a partir de ver que mucha gente hacía cosas raras y sacaba al mercado cosas que no habían y les iba mejor que otros. Y dijo, ¿por qué? Y estudió. Entonces salió un área de conocimiento que hasta maestrías hay de gestión de innovación, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, Proinnovate funciona en base a conceptos técnicos. ¿Suena bonito? Sí. ¿Es alentador? Sí. ¿Para el Estado? Sí. Bien, ya está. Esa fue mi... Ah,
A partir de estas definiciones, de estos conceptos, ProInnovate financia proyectos de innovaciones de producto o de innovaciones de procesos. Por lo tanto, ustedes cuando piensen en postular algún proyecto a ProInnovate en el portafolio de proyectos de innovación, van a definir si lo que están haciendo es mejorar un producto o un proceso, o crear un nuevo producto o crear un proceso. ¿De acuerdo? ¿Está claro entonces? Miren que ya les estoy dando un montón de pautas para que ustedes sepan si lo que tienen en mente encaja o no encaja. Listo. Volvemos a esta figurita. Se miraban hacia adentro, se miran hacia afuera, o miran hacia afuera, mejor dicho. Hacen todo ese ciclo de priorización, lista, lluvia de ideas, problema principal. El problema principal tiene 50 soluciones, elijo la mejor, ¿cierto? Y entonces tengo mi propuesta de proyecto. Dijimos que esa propuesta de proyecto, si nos llevaba a lograr un nuevo, mejorado producto o proceso, tenía ese mérito innovador. Pero entonces, ¿y cómo sé, cómo evalúo si mi idea tiene ese mérito innovador del que hemos hablado un montón de rato y todavía no lo terminamos de aterrizar? Y es lo principal para que entren al concurso. Entonces, ahora sí, por fin, ¿cómo identifican el mérito innovador? Hasta aquí tenemos la propuesta de proyecto. La pregunta era, ¿es innovación o no es innovación? Entonces, echarán mano de esa herramienta que ya les mostré con los teléfonos, donde se pueden comparar una matricita sencilla que los obliga a saber con quién compiten, porque si no, el evaluador no va a saber, bueno, sí, va a saber que no tienen claras las cosas, y entonces no va a arriesgar al Estado a poner un dinero en un proyecto que no se sabe dónde empieza, no se sabe dónde termina. Y no se sabe si es que realmente va a tener impacto, porque a lo mejor ya existe una solución mejor y va a ser plata mal invertida. Entonces, una vez que hayan definido objetivamente, por eso el teléfono que pesa 116 gramos, si al cliente le interesa teléfono ligerito, eso es mejor que el que pesa 140, ¿cierto? Ok. Una vez que tienen identificado esa característica o esos atributos que los ponen en mejor posición que los competidores, deben definir cuál es su punto de partida, los antecedentes. Antecedentes en términos comerciales, porque si alguien ya lo hizo, ¿por qué te vamos a dar plata para que lo hagas de nuevo? Ah, porque yo voy a hacer esto y otro que es mejor, que es diferente, que él no hizo. Eso significa que sabes los antecedentes, sabes cuál es tu punto de partida, ¿está claro? Pero además, saben los antecedentes tecnológicos, ¿sí? No piensen que como su negocio es de turismo, entonces la tecnología no es solamente para el Wi-Fi. Nada más. No lo sé. Averigüen. De hecho, entren a la página web de ProInnovate y busquen algunos negocios del sector turismo que han hecho innovaciones y que no son poner un Wi-Fi. Porque Wi-Fi ya lo pone Claro, Movistar, si lo contratan y ya está. ¿Cierto? Bien. Entonces, supongan que esos tres son los atributos que el cliente valora. Si no los valora, ¿tiene sentido? No, por eso, punto de vista, el norte siempre es... Ok. Entonces, ustedes tienen que decir, yo soy mejor, ¿cuán mejor soy? ¿Sí? Mi teléfono pesa... A ver, de 116 a 140 son 24. 24 de 140, ¿cuánto es? Como 25 de 150, como un sexto, más o menos, como la sexta parte. Entonces soy como un sexto mejor, un sexto más ligero que el teléfono más pesado que existe en el mercado. Y los clientes van a querer mi teléfono.
en lugar de los otros. ¿De acuerdo? Listo. ¿Tiene magia? Ahora sí, apliquen cada uno de los proyectos cuya información me han dado muy resumida, así. A ver, ¿con quién compites? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuán mejor eres? ¿Cuán bien lo hacen ellos? Ah, él lo hace bien con 130. Él lo hace con 133. Él es mejor que este. O a lo mejor el cliente quiere sentir su teléfono para que no le dé miedo. Está en el Perú. A lo mejor quiere el de 140. No lo sé. Depende del cliente. ¿Está claro? Listo. Ya todos pueden aplicar sus ideas de proyecto así. Y si sí, si es objetivamente mejor, si pueden decir, sí, yo soy mejor por esto y por aquello, y el cliente lo valora y va a pagar, y no existe en el planeta, si no existe en el planeta, en buena hora. Los pondremos en la diapositiva donde estaban los teléfonos, ¿cierto? Cuando pongan su icono de WhatsApp, ahí también los pondré. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en las hojitas que les han dado, la tablita no está como tabla, porque como no hay datos, no se han creado las filas, pero por ahí habla de la comparación de atributos. A lo que han llegado ya más tarde, seguro ya no les alcanzó, perdón. ¿Ya, pero no, nadie? Ya, entonces, ¿de quién muestro el sistema? Quiero ver la hora porque... Ya, entonces vamos a ir terminando con esto para darle una miradita al sistema. Pero ya estuvo, esto era lo principal, ¿sí? Antecedentes tecnológicos, tienen que saber, ¿sí? Mientras más mejor, no es obligación que su proyecto tenga que ser tan tecnológico como las empresas de Elon Musk. ¿Lo conocen a Elon Musk? ¿El señor que quiere ir a la luna? Y a Marte. Sí, y a otros mundos. Ya. ¿Es imprescindible que los proyectos tengan ese nivel de tecnología? No, pues estamos en el Perú. Además, ya vimos que no solo es innovación la inclusión de tecnologías de ese nivel. ¿Cierto? Se pueden hacer otras innovaciones y tener suficiente impacto empresarial de modo que sirva para que la matriz empresarial del Perú vaya mejorando, que dé un pasito más y mejore un poquito, un poquito, un poquito. ¿De acuerdo? Pero entonces, a su nivel, sí tienen que saber qué antecedentes técnicos hay, qué antecedentes comerciales hay. Si van a hacer una bebida gaseosa con sabor a chicha morada, ¿qué van a poner en sus antecedentes? Inca Kola. ¿Y qué les va a decir el evaluador? A ver, Inca Kola no la hizo. ¿Tú la vas a hacer? Bien dicho, sí. ¿Por qué? Porque como Inca Kola no hizo esto o hizo esto otro y no debió hacerlo, entonces yo sí. ¿Ok? Convence al evaluador. ¿Sí? Pero si no dicen nada, entonces el evaluador dirá, si no sabe que ya hubo una, a lo mejor se equivoca y es más chiquito que Inca Kola. ¿Sí? Ellos tienen más plata, porque nosotros le vamos a dar hasta 180,000 soles. ¿Verdad? ¿Pueden hacer su bebida y ganarle a Inca Kola? Sí, claro que sí, pero a ver, no hagan lo que ellos no hicieron. No hagan lo que ellos hicieron y que no debieron hacer. Ahí está. Bien, entonces, antecedentes tecnológicos, empresariales. Y ya está. Ya está. ¿Y qué tal si concluimos que no tenemos mérito innovador suficiente? Bueno, si no eres un proyecto innovador, pues ya les conté que Proinnovate tiene otros portafolios, ¿cierto? Podrían ver si encajan en alguno de ellos.
ProInnovate no es la única fuente de financiamiento, podrían buscar otra. Es más, ProInnovate no es la única fuente de financiamiento del Estado, ¿cierto? Entonces, no se depriman, ¿cierto? ¿Todas las empresas tienen que innovar? Bueno, a final de cuentas sí, pero ahorita a lo mejor hay algunas que primero tienen que ponerse a tono con sus competidores, o sea, cerrar brechas, y por eso estaba el portafolio de desarrollo productivo, ¿cierto? A lo mejor van por digitalización para implementar alguna herramienta digital que no tiene que ser innovadora, pero sí que le ayude a cerrar alguna brecha técnica que le signifique mejores números en su gestión, o de repente puede implementar algún sistema de gestión, el más conocido cuál es, el sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Entonces, lo llamamos mal a propósito este concurso, el concurso de MIPYMES digital, MIPYMES de calidad. A propósito lo llamamos MIPYMES de calidad para que la gente entienda que se trata de sistemas de gestión. Es para no estar explicando en los documentos sistemas de gestión, el más famoso es el sistema de gestión de calidad, pero no es el único. Pero en las charlas, obviamente que lo contamos. Y la empresa ISO es la más famosa, pero tampoco es la única, ¿cierto? No es la única que certifica. Es la que más dinero en el mundo jala porque tiene un prestigio bien ganado. ¿Okay? Algunas consideraciones que hemos revisado. Bueno, tienen que identificar el problema, aprovechar una oportunidad. Nadie, esto ya no hemos conversado. Un ejemplo. Este proyecto es tan bonito que pasó por innovación empresarial, entonces tenían la idea de aprovechar basurita, cáscara de cacao, de castaña, que está por ahí tirada en la selva, y si está tirada se convierte en basura, y está tirada no cuesta, y se podía aprovechar para darle valor y convertirla en reemplazo de leña, de paso que se tumban en los arbolitos, que se convierten menos arbolitos en leña. Usamos estos residuos y encima estos liñitos duran el doble, probado, medido con pruebas de laboratorio. No es sentido común, no es el reloj y probar con un lote de tres veces, es un proceso de experimentación, ¿sí? Para eso es la planta del proyecto, pues, para hacer las cosas bien. Si van a decir que son 50% más eficientes, demuéstralo. Emite solo 5% de CO2 a diferencia del 54% del carbón tradicional. Entonces, me voy a enfermar menos de los pulmones, voy a contaminar menos al planeta, me va a durar el doble mi parrilla, y no cuesta el doble, cuesta un poquito más nomás. ¿Sale rentable? Sale rentable. ¿Quién quiere? Ya lo venden. ¿Lo ha visto alguien en Plaza Vea? De Plaza Vea, sé que lo venden. No sé dónde más lo venden, pero claro que lo venden. Bien, entonces, esta empresa pasó por el concurso de innovación, planteó esa idea, había detectado que había esa basurita, que tenía ese potencial, se les ocurrió la idea de que podría convertirse en carbón, ¿sí? Postularon el proyecto, tiene ventajas, ¿cierto? Es basurita, no cuesta, bueno, cuesta recogerla, pero no se la tengo que comprar a alguien, no es una materia prima que tenga que comprar. Además tengo un producto que la gente lo va a valorar, estará dispuesta a comprar, ¿cierto? Bien, entonces el negocio se puede, bueno, por lo menos en hipótesis, se podía, cuando presentaron, por eso dijeron, miren gobierno, nuestros especialistas creen que sí se puede, hay estas experiencias, estos antecedentes, pero con estos productos no se ha hecho acá en la zona, podemos probar, dame la plata, yo lo hago, y puede ser negocio, si es que lo logramos. Se logró, y lograron la fórmula, pero esa fórmula había que validarla, pues entonces hicieron ya todo su proceso de validación comercial, entonces postularon el siguiente proyecto. Como ya los conocíamos, ya sabíamos que era un proyecto interesante, entonces el evaluador tenía esos puntos a favor de que la empresa sí daba la talla porque había ejecutado ya un proyecto, tenía experiencia.
y después de validación de la innovación, cuando logró su carbón validado, cuando ya tenía la fórmula aprobada con sus certificados y había probado que tenía aceptación en el mercado, ¿qué siguió? Salga al mercado. No, ya lo validó. El resultado de la validación fue tener el prototipo comercializable, con las características comercializables, no lanzado a nivel de planta, no, pero el producto sí, ya la fórmula con todo listo, ¿sí? Ahora ya consiguió su inversión, amplió su planta y ya produjo la cantidad para empezar a abastecer a los supermercados. Y ya está. Innovó. Tuvo que meter inteligencia artificial, células madre mesenquimales. Ya, ok. Bonito. Proyecto bonito, me gusta. Entonces, de las recomendaciones que hemos visto, debe tener claro cuál es el objetivo de la propuesta de su proyecto, porque si no, no la pueden acomodar a uno u otro concurso, ¿cierto? Eso significa también que debe tener claro cómo va a ayudar a los objetivos empresariales, porque si no, el dueño de la empresa va a decir: te felicito por tu iniciativa de proyecto, pero no me interesa, estoy en otra, ¿cierto? Tengo que vender, tengo que ganar dinero. Si no, ¿con qué te pago para que ocupes tu tiempo en ideas de proyecto que no le sirven a la empresa? ¿Cierto? Eso les va a permitir identificar, luego de saber qué puede cofinanciar ProInnovate y qué no, si es que ustedes pueden venir por acá o buscar otra fuente de financiamiento, ¿cierto? Y donde encuentran las respuestas a casi todas las preguntas, ojalá que todas las que tengan sobre cada concurso, en las bases. Entonces tienen que leerlas. Yo no se las he leído porque son largas, de tanto concurso. Ahí están prácticamente descritos todos los procedimientos para postular, los criterios de evaluación, sobre todo, cómo se puede usar el dinero, qué tipo de proyectos se pueden recibir en cada concurso, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran saber de un concurso, se lo preguntan y ahí estén las bases. Y si no, está el correo para que hagan su pregunta. Pero además están los compromisos que ustedes adquieren, no solamente lo que van a recibir de beneficio, sino a lo que se comprometen. O sea, el gobierno apuesta, pero tienen que apostar el gobierno por una empresa que dé la talla, con su equipo técnico que dé la talla, pero la empresa también tiene que dar la talla, tiene que dar el respaldo, ¿ok? No vamos a estar mal usando la plata, porque no es la idea. Ahora, esto no les he hablado, y con esto ya quiero ir cerrando la parte de las recomendaciones para entrar a mirar rapidito el sistema. Uno de los consejos principales, si no el principal, es que formulen el proyecto completo desde el inicio. No se asusten, pero tiene absolutamente lógica. ¿Recuerdan el triangulito? Sobre todo para los que recién veían algo de proyectos. No pueden saber cuánto dinero van a necesitar para poner en su formulario cuánto dinero, si es que no saben qué actividades hacer. Y no saben qué actividades hacer si es que no han definido la metodología, si es que no tienen claro su punto de partida, si no tienen claro su punto de llegada. ¿Verdad que sí? Si no saben qué recursos necesitan para las actividades, en otras palabras, no saben qué personas, qué currículum, qué experiencia, cuánto cobran, cuánto tiempo los necesito, qué materiales, qué equipos, quién los tiene, los voy a comprar, los voy a alquilar, alguien me los va a prestar, me cuesta, no me cuesta, lo pongo en el presupuesto, ¿cierto? En otras palabras, en ese curso de un minuto de formulación de proyectos, de cualquier tipo de proyectos que les di, me permite recomendarles que eso tienen que hacer desde la primera. A pesar de que el formulario que vamos a mirar es sumamente breve, no tiene todo lo que hemos conversado, porque nosotros hemos hablado de más todavía, hemos hablado de todo el proyecto. De hecho, ahorita vamos a cerrar esa idea. Ya dijimos que pongan números, ¿cierto? Si no ponen números,
es una propuesta no concreta, no convence. Ya saben cómo identificar el mérito innovador, no pierdan de vista el mercado, pónganse en los zapatos de los evaluadores y en su texto escriban las respuestas a las preguntas que ellos se van a hacer. Invéntenselas, adivínenlas, ¿ya? Piensen como evaluador. Y cuiden la ortografía, porque hay un montón de proyectos que por escribir mal, dicen, ay, no me entendió el evaluador. Debió ser uno de Alemania. No, los de acá también saben, lo que pasa es que escribiste mal. Y entendieron otra cosa porque el castellano estaba expresando otra idea. ¿Ya? Otro consejo, vean en las bases los criterios de evaluación. Les acabo de decir que formulen el proyecto completo. Ahora les estoy diciendo que formulen pensando en convencer a los evaluadores. ¿Tiene lógica? Sí, claro, no voy a ahondar más, porque tienen que ponernos el puntaje, ¿cierto? Eso significa que el proyecto debe cumplir con los requisitos de las bases, porque los evaluadores no evalúan por su puro gusto. Ellos se ciñen a lo que buscamos como institución para cada concurso, ¿verdad? Entonces, hay que convencerlos en el mérito innovador, la calidad técnica de la propuesta, quién va a ejecutar el proyecto, ¿sí? El mercado, en fin. Pero no es lo ideal. Ustedes son empresarios, ustedes son postuladores de fondos, no, ustedes son empresarios. ¿Que van a postular a un fondo? Sí. ¿Por qué van a postular a un fondo? Porque quieren innovar, ¿cierto? Y tienen plata, pero qué miedo. La innovación es riesgosa per se. Y como es riesgosa per se, me da miedo meter mi plata, si es que la tengo, a veces no la tengo. Porque qué tal si la innovación no resulta, porque puede no resultar aún habiéndose ejecutado bien el proyecto. ¿De acuerdo? Las innovaciones son riesgosas per se. Por eso el Estado apuesta, porque hay un riesgo. El Estado corre el riesgo con ustedes. Es más, corre más riesgo porque ponemos más dinero que lo que ponen ustedes. Entonces, a ustedes no les interesa estar ejecutando proyectos. Les interesa innovar. Por lo tanto, les interesa terminar el proyecto y decir, ¿tengo prototipo? No. No, me interesa que, así como Ecoguerreros del Perú, que estén en Plaza Vea. Ahí quiero ver mi proyecto, ¿cierto? No quiero decir tengo el prototipo o ya lo validé. Ah, el mercado. Paso por innovación, paso por validación, porque quiero dar el siguiente paso y entrar al mercado. En otras palabras, los proyectos los están postulando no para ganar la plata, no para ganar el fondo, sino para ejecutar el proyecto porque quieren llegar al mercado con una innovación. ¿Entendido? Por lo tanto, la visión no es convencer al evaluador. Sí, también. Pero la visión es, quiero formular el proyecto. Es distinto, es sutil, pero es lo mejor. Un ejemplo muy simple. Supongan que van a tener que probar cómo funciona en las pasturas de Cajamarca, en las de Arequipa y en las de Loreto, el producto, no sé qué producto, inventes el que sea, ¿sí? Pero ustedes habían presupuestado en su metodología, habían dicho actividades, probarlo en tres zonas, presupuesto tanto, pero resulta que metodológicamente necesitan que tengan ciertas características para que su experimento, ¿sí?, técnico, estamos hablando de experimentos estadísticos, ¿cierto?, bien diseñados, no son probar por probar, ojo, y eso ya es un consejo también para la ejecución, porque con que ustedes prueben con 2-3 clientes, ¿qué les garantiza que el resto de clientes va a querer su producto si 3 dijeron que sí? Estadísticamente eso no es representativo, completo en la frase. Ya. Ok, entonces tienen que hacer su diseño experimental, pues, ¿no? Para eso tienen ingenieros, tienen
biólogos, ¿sí? Los médicos saben mucha más estadística que los ingenieros. Entonces, si en ese ejemplito que les estoy poniendo presupuestaron 1,000, pero para ir a Cajamarca y probar, ir a Arequipa y probar, ir a Loreto y probar, les cuesta 4,000, no alcanza. Ya firmaron un contrato, el gobierno se ha comprometido a poner X soles. No vamos a poder decir toma más. ¿Quién asume? La empresa. ¿Ok? Todas las propuestas se presentan en el sistema en línea, ya les dije que cuiden la ortografía. Por ejemplo, si dicen, vamos a comer niños. No es lo mismo que decir, vamos a comer niños, ¿sí o no? Una simple coma, ¿cómo cambió el mensaje? Vamos a comer niños. Ya es la una, ¿no? Vamos a comer niños. Ok. Y aquí hay un montón de ejemplos que ya nos vamos a los salto. Miren, esta acá. Don Juan agoniza. Aquí este diario, ¿qué poder tendrá? Es el cuarto poder que le da la orden a Don Juan para que agonice. ¿Sí o no? ¡Agoniza! Ya, ok, escriban bien, pues. Ya les dije, respondan a las preguntas que los evaluadores se van a hacer. Y que todo lo que digan sea coherente, no se contradigan por poner relleno, por parecer que tenemos un proyecto muy bonito, muy tecnológico, muy novedoso, no se contradigan. Y que formulen el proyecto completo. ¿Han escuchado este nombrecito, nivel de madurez de la tecnología? ¿Sí? Ya. ¿Quiénes no lo tienen claro? Listo, ¿nadie levantó la mano? Uno, dos. Ya, a ver. Este es un concepto que, para variar, se formalizó en la NASA y trata de recorrer el ciclo que inicia cuando... Salud. Cuando se crea el conocimiento. ¿Sí? Cuando se crea el conocimiento. Hasta que llega al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se crea el conocimiento, estamos hablando primero de investigación básica, luego investigación aplicada. ¿Sí? Esa investigación aplicada puede tener ciertas etapas y conforme van avanzando, se va acercando a tener un producto, pruebas de concepto, validación a nivel de laboratorio, validación en un entorno relevante, en condiciones cercanas a las reales, hasta que lo probamos con éxito en el mercado. Entonces, esa es una secuencia tan lógica que ha tenido que ser la NASA la que la organice. Pero es bien lógica, ¿no? El asunto es que nadie lo hizo, pero ellos fueron los primeros. Entonces, ellos sí. De hecho, esto no es lo mismo exactamente que maneja la NASA ni Estados Unidos. Es un esfuerzo de Consitec, ahí está el enlace para que vean cómo han aterrizado los niveles de madurez tecnológica para el Perú, para el caso del Perú. Entonces, la idea es que pues, esto les puede ayudar a identificar si su proyecto ya está hablando de innovación, de desarrollo de producto, de pruebas a nivel de laboratorio, a nivel de campo, o si están todavía tan verdes que están más bien por el lado de la investigación. Si están por el lado de la investigación, hay mucho riesgo tecnológico. Entonces, cuando estábamos en la figurita que tenía parte de arriba y parte de abajo, y decía eliminar el riesgo tecnológico, cuando un concepto está a nivel de investigación, no garantiza, no se garantiza, no pueden ustedes garantizar en su proyecto que van a lograr redondear el producto, ¿cierto? Porque todavía está en investigación. Entonces, no pueden postular un proyecto que más bien debería ir a postular a Consitec. Ahí se van a Consitec y dicen, investigación básica, acá tengo una. ¿Sí? No, y en serio, van a Consitec porque ellos tienen fondos para investigación básica, investigación aplicada. Listo.
La metodología ya habíamos mencionado que era la secuencia de actividades que recorren desde su punto de partida hasta su punto de llegada, ¿cierto? Y para recorrer esas actividades, eso cuesta, o sea, tengo el presupuesto, y tengo el presupuesto porque tengo la lista de recursos humanos, entonces ya sé que voy a contratar al ingeniero tal, que mi jefe de ingeniería también va a participar en el proyecto, que voy a contratar al médico tal, que me voy a asociar con el experto en inteligencia artificial de la universidad tal, ¿sí? Porque los necesito, ¿sí? Para hacer mis actividades. Eso cuesta, eso demora un tiempo, y ya está, tengo todo el proyecto listo, todo, absolutamente todo. 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 Bien. Entonces, mi consejo es que, a pesar de que van a postular recién en la primera fase donde les van a pedir que cuenten si su propuesta tiene mérito innovador, háganlo con todo, para que sepan cuánto les va a costar, si van a necesitar aliarse, si tienen las capacidades ustedes, etcétera, 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 para que tengan todas las respuestas y a ver si postulan en ese concurso o en otro, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una figurita que nos da idea de una secuencia de pasos, como para que no se olviden que tienen que describir qué es lo que van a hacer con el dinero del proyecto. Primero esto, luego aquello, de ahí lo de más allá, luego tengo que hacer estas pruebas, luego tal, 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 hasta tener tal cosa. ¿Está claro hasta aquí? Y ahí tienen la lista de actividades, lo que cuesta, qué van a resultar de cada una de ellas, en fin, y su cronograma, por lo tanto tienen el proyecto completo como les acabo de prometer. Y el último consejo es que su objetivo general, o sea, el alcance de su proyecto, ese punto de llegada, se llama objetivo general en la jerga de proyectos, lo escriban con el verbo en infinitivo y que el título del proyecto sea tan descriptivo del alcance del proyecto que hasta puede ser el mismo objetivo general, pero en la jerga de proyectos se sugiere ponerlo como un verbo en acción continuada. ¿Ok? Bien, para que sepan bien cómo llenar el formulario, ahora solo vamos a darle una miradita rápida. Descárguense los manuales de postulación. Ahí en esos manuales ya les dije, les dicen cómo usar el sistema, para qué sirve este botón, para qué sirve este otro, ¿ya? Pero el contenido de qué tengo que poner en cada cajón, eso ya lo hemos conversado acá. Ya saben formular proyectos, ¿ok? Bien, entonces, hoy hemos aprendido qué es ProInnovate, del concurso de innovación empresarial, del concurso de validación de innovación, conceptos básicos de proyectos, cómo nace o debería nacer un proyecto empresarial, algunos conceptos de innovación, algo de idea, de prototipo comercializable. Hemos visto qué es eso de los niveles de madurez tecnológica, el ciclo de vida de la innovación, lo conversamos, ¿cierto? Cómo identificar si un proyecto es un proyecto de innovación empresarial, algo de formulación de proyectos, bueno, bastante formulación de proyectos, de innovación empresarial y proyectos en general, ¿sí? Ya podrían ir y formular un proyecto de infraestructura, de construir un puente, ¿sí? En serio. Los criterios de evaluación ya los hemos mencionado, cómo se presenta, el formulario lo hemos conversado, de aquí vamos a mostrarlo en la computadora, cómo sustentar el mérito innovador, y hemos visto sobre todo una secuencia lógica para formular un proyecto de innovación completo. ¿Ya? O sea que, además de aprender a formular proyectos de innovación, ya saben formular proyectos en general y pueden diferenciar cuando su proyecto es de innovación, bueno, por lo menos cuando tiene altas chances de serlo, ¿sí? Y les hemos dado consejos, buenas prácticas, lecciones aprendidas para que se equivoquen menos y traigan errores nuevos, innoven con los errores. Ya les invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales
creo que ya están, porque por ahí se han enterado. Los que no están conectados, vamos a tener de nuevo. Vamos a mirar qué tiene el formulario del concurso de... ¿Ya saben la clave? Asterisco, asterisco, asterisco. Aprovechando que escuchaba ese comentario de que innovación es más papaya y el otro es más difícil, la verdad es que no, lo que pasa es que en el concurso de validación les dije que era una sola fase y entonces el formulario es más grande. Pero es lo mismo, o sea, es formular un proyecto. ¿Saben formular un proyecto? Si es un proyecto donde el punto de partida es prototipo y, perdón, idea y terminan en prototipo, ok. Si es prototipo el punto de partida y llegan a prototipo comercializable, ok, ¿sí? Ahora que postulen por partes es otra cosa, y por eso mi consejo era que, o es, que formulen el proyecto completo desde la primera, ok. Podemos hacerlas al final primero para mostrar. A ver. Bien, entonces, empecemos. Lo primero que piden son datos de la entidad participante. La entidad solicitante es la que pide el dinero, o sea, su empresa, representante legal y nada más. ¿Listo? ¿Hay preguntas aquí? No creo, ¿cierto? Ok. Luego les pide el título del proyecto. El consejo aquí es que el título lo pongan al final. ¿Saben por qué? Porque les he dicho que formulen todo completo desde la primera vez, ¿cierto? Entonces, como lo tienen ya todo completo, por fin saben a dónde termina realmente el proyecto. Porque el primer día que le ponen el título al proyecto pensando en que el alcance es uno, después de las 3 semanas de formulación y mejoras y aportes, etcétera, etcétera, el proyecto ya cambió, pues. Entonces vas a estar poniendo un título, luego otro título, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor pónganlo al final, ¿ok? Cuando ya tienen claro a dónde acaba el proyecto, y entonces ponen cambio climático, ¿ok? ¿Sí? Sí, como tengo que llenar unos datos, no puedo editar. Pero sí, sí hay un límite de palabras. Ahí lo ven, creo que son 260 caracteres. No es crítico, pero está bien, hay que saber. Las palabras clave, así como cuando usamos un buscador de internet, hay que poner palabras clave igual. Si ustedes quisieran que su proyecto salga primerito en el buscador, en el Google, por ejemplo, tienen que saber cuáles son las palabras clave y las ponen aquí. El área de innovación y el sector económico de aplicación de la innovación. ¿Les parece lo mismo, sí o no? Si no les parece lo mismo, entonces ya pasamos. Y si sí les parece lo mismo, les digo cuál es la diferencia. ¿Les parece lo mismo? No.
El sector económico es en qué tipo de negocio se va a aplicar la innovación. Por ejemplo, en cultivo de palta agropecuario, ¿sí? Pero el área de innovación, el área de conocimiento de la innovación de repente fue visión artificial, porque hicimos un programa de computadora o de teléfono para que con un algoritmo le tomamos una foto a la hoja de la planta de palto y nos diga qué enfermedad tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hemos enseñado, entre comillas, al algoritmo a que con una base de datos de plantas enfermas y plantas sanas, a que nos diga cuándo la planta está enferma y qué enfermedad tiene. Y si eso lo hemos probado y tiene una eficiencia mayor al ojo humano, entonces será interesante, ¿cierto? Ok. Motivaciones para innovar. ¿Y por qué van a innovar? Porque hay plata. Ya ve. Identificar el problema o oportunidad. La solución abordará un problema interno o una oportunidad de mercado. Hemos hablado de eso. Si es un problema interno, ¿en qué procesos? Tienen que conocer sus procesos. No pueden decir es un problema y no saben cuáles son sus procesos. Así como tienen que conocer hacia afuera los clientes, los competidores, el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que conocer cuáles son sus procesos para que digan, tengo debilidad en esta etapa, ¿cierto? Por ejemplo, si estábamos hablando del caso donde la empresa no podía fabricar 1,000 pares de zapatos, sino 500, ¿en qué parte del proceso tenemos que mejorar? Yo propuse una solución, compro el local del costado, compro las mismas máquinas, contrato el doble de gente y mañana ya estoy funcionando con el doble de capacidad, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Pero a lo mejor cambiando una máquina en mi flujo del proceso resuelvo todo ese problema y me costó la mitad, ¿cierto? Y a lo mejor esa máquina la vende y entonces no es una innovación, la compro, la pongo y ya está. Tuve que postular y esperar a que Proinnovate me publique como ganador. Como eran más páginas, bien. De hecho, los clientes estaban esperando todos los días, ¿no? Detalle el mejor problema, hemos dicho el mejor problema, ¿cierto? Describa la solución innovadora. ¿De dónde nace la solución innovadora? ¿Qué tipo de innovación es? Ya hemos hablado de los tipos que manejamos, innovación de producto, innovación de proceso, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son aquellas ventajas? Para esas ventajas, debo saber con quién compito, ¿cierto? Debo saber cuáles son aquellos atributos que me ponen comparativamente mejor que los competidores. ¿Aquí de qué se van a acordar? ¿De qué figurita? De los teléfonos, ¿cierto? ¿Cierto? De la tablita de los teléfonos, ¿verdad? Entonces, competidor 1, competidor 2. ¿Qué atributo? El peso, ¿sí? El consumo de energía, ¿sí? ¿Qué tipo de atributo es? ¿Es un atributo técnico? ¿Es un atributo económico? ¿Con qué valor estoy satisfaciendo ese atributo ahora? De repente mi teléfono pesa 135 gramos. Pero estoy proponiendo llevarlo a 110. Y 110 es mejor que todos los de la competencia. Entonces soy objetivamente mejor, ¿verdad? ¿Listo? Ojo aquí, soy objetivamente mejor. Este grado de diferenciación es a nivel de mercado local, nacional o internacional. Recuerdan que no me acuerdo quién fue, quién planteó esa disyuntiva. Por allá. Ya. Entonces, sí. Sí, puede ser, pero justifíquenlo, ¿sí? Explica la razón del grado de diferenciación. ¿En qué es mejor lo que planteas con respecto a lo que ya existe? ¿Por qué esta solución es sustancialmente mejor de lo que existe en el mercado?
¿Hay algo de lo que no hayamos hablado en este formulario? Sí. ¿A nivel de iPhone? No hay competidores directos, pero directos, pero indirectos sí, te lo garantizo. Si es analítica, es estadística, manejo de datos para generar reportes y toma de decisiones, ¿cierto? Tú lo ofreces seguramente con tecnología para hacerlo mejor, más rápido, más automatizado, seguramente. Pero los que no tienen la solución, de algún modo lo están haciendo, a mano, en Excel, lo que sea, entonces compárate. Entonces ahí tú puedes decir, yo soy mejor. Y no hay otro, pero también tienes que justificar que en Alemania tampoco hay, o de repente ellos son tus posibles competidores y sobre todo tienes que protegerte ante ellos, porque cuando ellos se enteren que en Proinnovate ya hay un proyecto, ellos son grandes y fácilmente vienen y dicen, tú hiciste el trabajo de romper el mercado, yo soy grande y te compro. Bueno, te pueden comprar, no es malo, ¿no? O te anulan, pero bien, vale la pregunta. Gracias. ¿Qué necesidades o problemas resuelve? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? Ah, esto es la parte del modelo de negocios. ¿Han escuchado hablar de Alexander Osterwalder? ¿Sí? Hay una herramienta que se inventó ese señor, que no es la única, pero es una bonita. Es un modo de describir cómo funciona un negocio. Antes de que aparezca ese señor, todos describíamos cómo iba a ser nuestro negocio. Lo que pasa es que él llegó y lo puso con 9 cajoncitos que interrelacionados nos dan una bastante completa idea de cómo va a funcionar el negocio. Y como hemos dicho que no solo queremos que sean innovadores, que tecnológicos, sino que haya negocio. Entonces, les sugiero, no es obligatorio, que usen esa pauta del lienzo de modelo de negocios, si lo quieren en inglés es Business Model Canvas, la herramienta que hizo este señor en su tesis doctoral, para que describan cómo es su modelo de negocio. De hecho, los cajoncitos de esa herramienta calzan con el modelo de negocio, porque es lógico que cuando uno cuente su modelo de negocio, de hecho, cuando Alexander era niñito, los empresarios cuando describían su negocio hablaban de clientes, hablaban de sus actividades claves, hablaban de lo mismo, solo que lo puso bonito y se ha hecho famoso y ayuda, claro que ayuda, tanto que les estoy aconsejando que para simplificar la mecánica la pueden usar y describen su modelo, su mercado, los segmentos de clientes, el problema, cómo van a ganar dinero, cómo van a ganar, no cuánto. No es tan importante aquí decir que van a ganar $10,000 en 2 años. Conviene saber si es que van a alquilar la solución, si van a alquilar el software, si lo van a vender, si van a vender las casas, si las van a alquilar, cómo van a generar el dinero, ¿ok? ¿Qué alianzas o colaboraciones estratégicas? Es decir, ¿qué actividades van a hacer ustedes, qué actividades no van a hacer ustedes? Por ejemplo, ¿por qué existe Rappi y es exitoso? Porque a los restaurantes no les interesa tener motorizados en su planilla esperando a cuando un cliente elija hacer su pedido cuando le dé hambre y tenga dinero, ¿cierto? Mejor una empresa que se dedique solo a eso y yo la uso solamente cuando necesito. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser que tenga mis propios motorizados, mi propio delivery, sí, también. Si lo quiero, es decisión del mismo dueño de la empresa. Por lo tanto, ¿qué alianzas o colaboraciones estratégicas? Cuéntanos con quién de tu empresa participarás en el desarrollo de la solución innovadora. Les están preguntando, ¿quién lo va a hacer? ¿Da la talla o no da la talla? ¿Vas a poner un médico a trabajar en las células madres mesenquimales o vas a poner a un ingeniero? Tienen que poner un video de presentación. Y a ver, ¿qué consejo les puedo dar para el video de presentación? No lo sé. Que
primero, que no se contradiga con lo que han puesto en el formulario. Si dicen que tienen su prototipo ya listo y que está potente y no hay competidores, y cuando muestran el video muestran una maqueta que no se ve si funciona, entonces mejor no pongan video. Bueno, pero ahí tienen que poner, deben poner un video. Ya, entonces no más. El video debe complementar, ahí está, el video debe permitir al evaluador tener más información que las palabras que contiene el formulario, porque las palabras ya están, ¿para qué repetirlas? Muéstrenle lo que tiene, ¿sí? Muéstrenle cómo funciona con los clientes de Perú el proyecto que se iba a probar en México. ¿Por qué en Perú sí funciona? ¿Cómo en México? ¿De repente? ¿Claro? ¿Por qué no? O sea, si fueses evaluadora y quieres saber si el prototipo existe, funciona, ¿una demo puede ser? ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Sí? A ver, dice, el video debe estar libre de contraseñas en una plataforma que permite identificar la fecha de carga. Puede estar en plataforma que prefieras. Utilice el video para complementar la información relevante de la presente postulación. ¿Es relevante? ¿Es complementario? Dale. Si fueras evaluadora, ¿qué preferirías? ¿Que te muestren el verdadero? Sí. Si ya lo tienen, muéstralo. Si es una idea, ve cómo lo muestras. Y ahí, a ver, ¿han escuchado de herramientas como Design Thinking, Lean Startup? Lean Startup es una forma de aplicar el concepto Lean y el concepto de agilidad al emprendimiento, ¿sí? De hecho, hay un lienzo para emprendedores que es una adaptación del lienzo del modelo de negocios que les acabo de sugerir, ¿sí? Y entonces, a los emprendedores, en las incubadoras de empresas, en las aceleradoras de empresas, lo que hacen es someter a prueba un modelo de negocio y vaya a probar a los clientes, vaya, anda, pregúntales, ¿tu modelo de negocio funciona? Averigua rápido, falla rápido, no inviertas plata, no crees tu plataforma, porque pierdes 6 meses, pierdes 10 mil soles, mejor usa formas creativas, por ejemplo, cartoncitos de la forma del teléfono y con colorcitos y reglas, dibuja las pantallas y di, mira, mi aplicación entra así, esta es la pantalla, ¿te gusta? Si das clic aquí, vas a la siguiente pantalla, y si das clic aquí, te vas a esta, y aquí haces tu pedido de tu chaufa, y aquí pagas. ¿Y cuánto costó? Y se lo preguntan a los clientes, ah, mira, justo era lo que yo quería. ¿Y cuándo lo tienes ya para descargarlo? Ah, entonces el modelo de negocio funciona, y entonces es un modelo de negocio ganador. Por ahí van los tiros. O si no, el emprendedor tendría la información para decir, nadie me va a comprar. Mejor pivoto es el término que se usa. En términos normales es cambia, mejora, ¿sí? Si ya sabes que por ahí no, pues afina tu modelo de negocio. No vendas la solución, alquílala. Más barato. Entonces ahí ya, cuando los clientes dicen que el precio es 100 soles y ya no 10 mil soles, no les interesa tener la propiedad, nomás poder usarla, ya, y entonces, ah, mira, sí, ok. Y si les das la posibilidad de contratar la mitad del software y no todo, porque no lo voy a usar todo, ¿para qué te voy a pagar por todo? Ah, entonces, así sí, entonces el modelo de negocio va tomando forma. Y en el emprendimiento se dice que los emprendedores son aquellos que están buscando su modelo de negocio ganador. Entonces, lo que harán ustedes en su video será cualquier forma creativa, ¿sí? Tomando el ejemplo de los emprendedores que puede que no tengan el producto, cualquier forma creativa para mostrar que su proyecto vale la pena. ¿Sí? Ya.
A ver, el mérito innovador lo hemos evaluado al producto o al servicio. Las actividades del proyecto, cuando es de validación, implican la validación técnica, probar a ver si efectivamente la funcionalidad técnica satisface lo que necesitan los clientes, ajustar seguramente alguna cosa en base a la retroalimentación que tengamos. La validación comercial nos permitirá saber si efectivamente los clientes están dispuestos a comprar, ¿sí? Porque si no, ¿para qué? Y a ver, son actividades para saber si nos van a comprar. Si las actividades también son innovadoras, porque hay un profesor de marketing que está diseñando una forma de probar la validez o lanzar productos, ok. Pero lo que para nosotros tiene que ser innovación es el producto, el prototipo o el proceso, también a nivel prototipo. ¿Ok? Es el producto, sí. Por eso nos hemos centrado en eso. Luego las actividades son las que se necesiten para poder decir que tenemos clientes, que funciona. ¿Sí? ¿Más preguntas? Y ya con esto ya terminamos la lista de chequeo. Y aquí tienen que poner los documentos que les pidan. En esta de adjuntos es lista de requisitos legales, no es información adicional tampoco. El que les puede servir de adicional es el video, pero aunque no pueden poner adjuntos, si les va faltando espacio, ¿yo qué haría en lugar de ustedes? Pongo un enlace que obviamente no se va a grabar como enlace para que el evaluador le dé clic. Pero si lo que estoy escribiendo está interesante, el evaluador puede darse el trabajo de seleccionar el enlace y ponerlo en su buscador y buscar lo que le están poniendo a modo de resumen. Eso es lo que yo haría en lugar de ustedes, porque eso no está restringido. Ya, la respuesta a esa pregunta no la podemos dar desde el Estado porque cada empresa maneja su tributación de un modo o de otro. Entonces es decisión de cada empresa. Ah, ya, a ver, ya, sí, eso te lo cuento de aquí. Sí, es una pregunta bien puntual y sí hay forma de resolverlo. Y de hecho, los empresarios deberían preguntarles a sus ejecutivos, y esa pregunta es una pregunta que ya está respuesta hace tiempo, porque de hecho tienen que rendir, o sea, si son proyectos a los que estás ayudando y ya están en ejecución, ya han tenido que haber rendido, o sea, pues eso ya está resuelto. Ya te lo cuento de ello. Sí. Tres inquietudes finales para que a ver. Mire, aspectos de felicitar a ProInnovate, al Ministerio de la Producción. Ah, perdón. Ya, entonces, como ya no hay más preguntas generales, ya los que tengan cosas más puntuales, ya las vamos conversando, más en confianza, pero antes les damos los anuncios oficiales. Sí, muchas gracias primero por la asistencia y por haberse quedado durante todo el taller. Simplemente para comentarles que en la página web de los dos y los cuatro concursos ya está publicado el manual de postulación. El formulario que ustedes han recibido con las indicaciones de qué información debe ir en cada formulario. Entonces van a entrar a calendario, eligen el concurso que van a postular, innovación o validación. Les va a cargar la página informativa y al finalizar encuentran el manual de postulación de los cuatro concursos. Ahí no solamente está el formulario, sino como les digo, está la indicación de qué información, lo que ha explicado también Luis, de qué información deben incluir en cada campo del formulario.
Eso es todo por nuestra parte y agradecer también a la Universidad del Pacífico por el espacio. Gracias. Okay. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.